Señorías. Ha venido mucha gente de tu equipo. Muy bien. Me parece estupendo. Señorías, tomen asiento, por favor. Muy buenos días. Se abre la sesión para tramitar el orden del día, que es la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo de lo previsto en el artículo 39 de la Ley 3/2013 de 4 de junio, por la que se crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Doy la palabra a Cani Fernández Picién, su presidenta, a la que acogemos siempre en esta comisión con gran satisfacción. También saludo a las personas que le acompañan de una institución que, como ustedes creo que saben, en este año cumple 10 años de, como se dice, su joven existencia. Creo que ha hecho un gran trabajo al servicio de la nación española y estamos seguros de que en esta senda continuará. Así que, sin más, le doy la palabra, señora Fernández Vicente. Presidente, señorías, es para mí un placer comparecer de nuevo ante esta Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Como en años anteriores, estoy aquí para informar de la actividad de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia durante el ejercicio 22, pero además este año, concretamente en junio, se cumplen los 3 años de mandato, es decir, el ecuador de mi mandato, y por lo tanto me corresponde también exponer, de acuerdo con la ley, el balance de estos 3 años y augurar algunos de los retos que nos quedan y que deseamos poder cumplir en los próximos 3. Este ejercicio de transparencia es para mí, además de una obligación legal, una oportunidad para agradecerles el apoyo prestado desde que hace 3 años tuvieron la amabilidad de confirmar mi nombramiento. Y también es un momento idóneo para oír las recomendaciones que puedan hacernos, sobre todo de cara a estos 3 próximos años, y las críticas de todo tipo que puedan hacernos sobre los 3 años pasados. Como decía el presidente, es un año especial. La CNMC cumple 10 años de existencia de esta nueva formación de la institución, una década de un trabajo muy intenso. El organismo puede ser joven, pero los efectivos que tiene son gente experimentada, de larguísima trayectoria y recorrido, que han ayudado a afianzar su independencia, su profesionalidad y a generar, así lo queremos, un impacto positivo en beneficio de los consumidores y usuarios. Pero, como sabemos todos, siempre hay espacios de mejora. Y, como decía, este es un momento para nosotros importante, porque no solo venimos a rendir cuentas, sino que también venimos a escuchar sugerencias y recomendaciones de todo lo que nos quede por realizar. Todos aquí conocemos la relevancia para el bienestar general de la promoción y la defensa de la competencia, porque una competencia efectiva es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. La competencia es, además, una forma de favorecer la igualdad, tanto de oportunidades como de beneficios. Es una forma de recompensar y estimular el emprendimiento, el mérito, la innovación y el esfuerzo. Y una competencia efectiva genera, lo sabemos todos, beneficios para los consumidores. Los mercados abiertos y competitivos permiten reducir precios, ampliar la oferta de bienes y servicios e incrementar su calidad. La relevancia de la política de competencia es, si cabe, aún mayor en momentos como el actual, donde tenemos altos índices de inflación, incrementos de márgenes que solamente serán reducidos si existe una competencia efectiva en los mercados. Estas mejoras de productividad que se generan con la competencia revierten, además, en términos de macroeconomía, con lo cual es una forma también de contribuir a que esa inflación y esos márgenes se ajusten a lo que realmente tienen que ser, lo más eficiente de todos los mercados. Desde la CNMC lo que hacemos es velar porque las condiciones de competencia en los mercados se mantengan, por identificar también las barreras
a la actividad económica cuya eliminación nos compete a nosotros, tanto las que sean de origen regulatorio como las económicas, pero muy especialmente aquellas que son utilizadas por los operadores económicos para impedir la entrada o la competencia de nuevas empresas, creando mediante colusión pues una eliminación de la innovación y, en definitiva, del bienestar de los consumidores. Nuestro objetivo es mantener un terreno de juego equilibrado, abierto, competitivo, lo que venimos a llamar en nuestra jerga un level playing field, de forma que los competidores puedan luchar en igualdad de armas y que podamos asegurar que esa competencia real, además, nos permite dar cabida a soluciones innovadoras y meritorias que prevalezcan. Para los consumidores en este año, siguiendo una metodología de cálculo, la recomendada por la OCDE, basado en los ahorros que se derivan de la intervención que evita subidas de precios anticompetitivas, directamente podemos estimar que en el 2022 el ahorro superó los 2.000 millones de euros como consecuencia de nuestra actividad en aplicación de normativa de competencia y en desmantelamiento de prácticas restrictivas. Más allá de estas cifras agregadas, detectamos y sancionamos cárteles, que son lo que más perjudica a la sociedad desde un punto de vista económico, y especialmente a los miembros más desfavorecidos, que tienen menor poder adquisitivo y se ven obligados a pagar un extraprecio que no deberían. Por ejemplo, en el ejercicio 2022, el Tribunal Supremo ha confirmado la resolución de la CNMC de 2016 contra 8 fabricantes de pañales para incontinencia de adultos que se cartelizaron para casi duplicar los precios de esos productos. Eran los productos que estaban subvencionados por los distintos servicios de sanidad. Ahora que ya es firme esta resolución, las víctimas del cártel pueden reclamar los daños y perjuicios y, por ejemplo, el Servicio de Salud de la Generalitat ya ha reclamado daños que ha cuantificado en 516 millones de euros. Animaría a todos los servicios de salud que hayan podido ser víctimas a que lleven a cabo actuaciones similares. En 2022 hemos sancionado a una compañía farmacéutica por precios excesivos en relación con un medicamento para una enfermedad metabólica rara, ultra rara, que afecta a varios pacientes en España. Lo que había hecho la compañía era incrementar sus precios hasta los 14.000 euros por caja del medicamento sin justificar ningún tipo de inversión que avalase ese precio. Además de una sanción, le hemos impuesto obligaciones de comportamiento para garantizar que ese producto llega a los pacientes en España. En cuanto a los mercados regulados que supervisamos en los ámbitos energético, telecomunicaciones, audiovisual, transporte y postal, suponen, según las diferentes estimaciones, entre un 6 y un 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Las decisiones de la CNMC, por ejemplo, en materia de transporte ferroviario y tarifas aeroportuarias, desde el 2013, desde su creación, hasta el 2022, hemos podido calcular que han supuesto ahorros directos al consumidor español que superan los 300 millones de euros, pero sobre todo nos han permitido acceder a servicios de transporte de mayor variedad y mucho más baratos, como todos podemos constatar. En lo que respecta a la energía, solamente las decisiones que adoptamos en el ámbito regulatorio se trasladan en ahorros de más de 1.500 millones de euros anuales, en lo que corresponde simplemente a las rebajas de los peajes, que son nuestra competencia por las actividades de transporte y distribución. Y esto no incluye la supervisión específica y el efecto disuasorio que generamos con lo que son los expedientes sancionadores. En cuanto al sector de las telecomunicaciones, basta indicar que la labor de la CNMC ha generado una fuerte competencia en España, que la ha convertido en un líder en despliegue de la tecnología de fibra hasta el hogar, con coberturas del 90% frente a la media europea, que no llega al 45%. Pudimos constatar durante la pandemia la fortaleza de nuestros sistemas de telecomunicaciones. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto en el despliegue del 5G, y tenemos que asegurarnos que los nuevos parámetros regulatorios que adoptemos conjuguen bien la inversión necesaria con los beneficios para el consumidor. Todos estos objetivos que planteo y que expongo a título de ejemplo no son simples. Exigen un conocimiento técnico preciso del que está dotada mi institución, un firme compromiso con el interés público que todos los empleados de mi institución demuestran día a día, dedicación y tiempo. Y me refiero al tiempo porque, no obstante todo lo que hacemos y desde nuestra creación y con mayor intensidad en los últimos años, la CNMC ha visto cómo se le han incrementado sus funciones y sus competencias demasiadas veces de forma inopinada,
Por poner un ejemplo, en 2022 y solamente en el ámbito de la energía hemos recibido hasta 24 nuevas funciones a través de 7 reales decretos leyes y 2 nuevas leyes. Las funciones atribuidas son además muy dispares, desde la vigilancia del margen de las estaciones de servicio, el análisis de los requisitos para obtener las subvenciones en la digitalización de las redes de energía o la supervisión de la repercusión de los precios de distintos impuestos o rebajas de impuestos. No nos preocupa que nos asignen funciones relacionadas con la actividad de la CNMC, siempre y cuando vayan acompañadas de recursos. Lo que sí nos preocupa es la asignación de funciones ajenas a nuestras competencias y que nos apartan de los objetivos esenciales de una autoridad de competencia y regulación. Jean Tirole, premio Nobel de Economía en el año 2014, por su análisis de lo que se ha venido llamando organización industrial, el poder de los mercados y la regulación, ha llamado la atención sobre las tentaciones de atribuir a las autoridades independientes supervisoras de los mercados funciones ajenas a las que les son propias. En el documento de mi comparecencia tienen ustedes la referencia de su discurso, también es un paper de trabajo al que pueden acceder, se lo recomiendo, es muy interesante. Tirole apunta a que la dotación de multiplicidad de tareas a las agencias puede derivar en objetivos difusos o, peor, contradictorios o incompatibles, lo que incluso puede llegar a afectar su independencia. En nuestro caso, señorías, les puedo asegurar que la institución que presido cumplirá de forma rigurosa, como no puede ser de otra manera, con los mandatos legales que se le asignen. Pero debo trasladarles el esfuerzo sobrevenido que implica asumir una función desconocida en la que hay que empezar desde cero. Por un lado, nos desvía de los problemas y retos a los que nos debemos dedicar como autoridad de competencia y regulación, que son de medio y largo plazo, y afecta a nuestra organización interna, repercutiendo negativamente en nuestra capacidad para dar una respuesta eficiente a todo lo nuevo y lo que es realmente nuestra prioridad. He comentado antes, señorías, los beneficios que para la sociedad genera nuestra actividad. Nuestra tarea consiste esencialmente en conseguir y proteger mercados competitivos, y esta es una tarea constante y de largo plazo, pero que requiere una labor permanente, intensa, tanto en dedicación de recursos como de tiempo. La asunción de nuevas competencias hace aún más urgente el problema que les trasladaba ya en mi primera comparecencia como presidenta de la CNMC, la necesaria reforma de la ley de creación de la CNMC, la ley 3 y de la ley de defensa de la competencia. A la entrada de esta comparecencia me han dado una inmejorable noticia y quiero agradecer desde ya el apoyo que estoy segura nos van a prestar, puesto que he podido saber que mediante enmiendas se han incluido la solicitud de algunas de las reformas más imprescindibles que necesitamos en estos momentos con ocasión del anteproyecto de ley del cliente financiero. Uh-huh. Animo a sus señorías a que las miren con mucho cariño y nos apoyen, porque realmente necesitamos su apoyo. Comparezco por tercera vez en esta comisión y, lamentablemente, tengo que decir que no se habían acometido hasta ahora estas funciones. Por lo tanto, esta noticia todavía me llena todavía más de alegría, porque su tramitación, hubo un momento de ilusión cuando se decidió tramitar el Real Decreto Ley 7 como proyecto de ley, pero esto se congeló en octubre del 2021 y no habíamos sabido nada hasta ahora. Así que, nuevamente, se lo agradezco y les pido su ayuda. Tras este llamamiento a la responsabilidad de todos los poderes implicados en el proceso normativo, paso a continuación a ofrecer la información que es objeto de esta comparecencia, que, como les decía al principio, es el ejercicio 2022, pero también hacer balance de estos 3 años que llevamos de mandato en la CNMC. En el momento en el que reflexionábamos sobre el plan estratégico, que recordarán es el que tenía que vertebrar el mandato de la nueva comisión del 20 al 26, cuando lo reflexionábamos sobre cómo diseñarlo a mediados del 20, obviamente no podíamos anticipar los acontecimientos que han sucedido después. Los shocks de demanda y las disrupciones absolutas de las cadenas de suministro como consecuencia de la pandemia, posteriormente la guerra de Ucrania y las consecuencias derivadas de ella para nuestra economía, la crisis energética, la inflación, en fin. Como podrán comprobar, sin embargo, el plan estratégico que diseñamos es un plan resiliente y ha podido resistir los vaivenes con plena operatividad. Debo transmitirles que esto solamente es posible
De nuevo, gracias a la dedicación, al esfuerzo, a la vocación de servicio público y al compromiso y responsabilidad de todos los empleados de la CNMC, a los que quiero agradecer desde aquí mi reconocimiento y mi agradecimiento público a todos y cada uno de ellos. Recordarán que nuestro plan estratégico descansaba en tres pilares. Respecto al pilar interno, el logro más destacable de estos tres años en materia de personal es, sin duda alguna, la negociación y firma de los convenios colectivos del personal laboral de la CNMC, tanto en el Centro de Trabajo de Madrid como en el de Barcelona. Esto era clave para dotar de unas condiciones uniformes a todo el personal laboral. Recordarán que procedían de 5 grupos laborales distintos, con derechos diferentes, con cuestiones tan variadas como horarios diferentes, con escalas diferentes, sueldos diferentes. Bueno, fundamentalmente ahora podremos aplicar estas condiciones uniformes y, además, lo más importante, vamos a poder generar oportunidades de carrera para este personal técnico y altamente especializado que no la tenía, que llevan 10 años esperando a poder promocionar. Agradezco aquí el esfuerzo y liderazgo de la Secretaría General, en la persona de su secretario general que hoy nos acompaña, pero también agradezco a los comités de empresa y a los ministerios implicados que esto haya podido salir adelante. En esta área, el gran asunto pendiente que nos quedaba era la modificación de nuestra ley para permitir precisamente que los empleados laborales puedan asumir los puestos de mayor responsabilidad. Y eso requiere una modificación de nuestra Ley 3, que afortunadamente se ha incluido como enmienda, así que esperamos que esto vea la luz pronto. En cuanto al pilar institucional, también constituye un hito el lanzamiento del portal abierto de datos de la CNMC, que contiene un amplio catálogo de información actualizada. Esta herramienta aumenta la transparencia de nuestra institución y nos acerca a la sociedad en general y a la academia en particular. La academia es fundamental para fiscalizar técnicamente nuestra actividad y para proponer recomendaciones, porque ellos tienen la capacidad de dedicación y el talento necesario para reflexionar sobre lo importante sin la gestión de lo urgente, como nos pasa a nosotros en el día a día. Claro. Igualmente, nuestro proyecto Municipios y Competencia, sobre el que volveré más adelante, nos ha permitido afianzar nuestras relaciones con las autoridades de competencia de las comunidades autónomas, así como con las administraciones autonómicas, provinciales y locales, que nos acompañan en cada fase de este proyecto, sobre todo de la mano de la FEMP. Me gustará después explicarles con un poco más de detalle, porque es un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos en la CNMC. Por último, no quería dejar de mencionar en el área institucional la celebración del Congreso de Gobernanza en junio del 2022, que fue organizado conjuntamente por la CNMC, el Consejo General del Poder Judicial y la Real Academia de Jurisprudencia. Próximamente se va a publicar un libro fruto de las reflexiones de gran interés que se compartieron durante el Congreso y del que estaré encantada en hacerles llegar un ejemplar. Por lo que respecta al pilar internacional, el plan esbozado hace 3 años ya está dando sus frutos. La CNMC mantiene una representación significativa en los principales foros y organismos internacionales. Desde la presidencia de RGP, que es el regulador europeo del sector postal, la vicepresidencia de ERGA, que es el regulador audiovisual, también en ARIAE, en energía, una participación muy activa en BEREC, de las comunicaciones electrónicas, ACER y CER, en energía, y la admisión en los órganos de gobierno, tanto de la Red Mundial de Autoridades de Competencia, el ICN, o International Competition Network, como en sus grupos de trabajo, y también en el órgano de gobierno del Comité de Competencia de la OCDE, el Buró del Comité de Competencia. Nuestra posición en estos foros es clave para compartir experiencias, para influir en la toma de decisiones, para asegurar las posiciones españolas y para tener un acceso ágil y constante a la mejor información. No hay que olvidar que en estos organismos es donde se desarrollan en primer lugar las iniciativas que luego se convertirán en normas. En energía, por ejemplo, este posicionamiento a nivel internacional ha sido fundamental para participar de primera mano en los debates sobre las distintas propuestas normativas para hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y mitigar el impacto de la crisis energética en consumidores y empresas. En competencia también, formar parte del comité de dirección de la ICN nos permite albergar por primera vez en nuestro país la conferencia anual que reúne a toda esta red de autoridades de competencia, donde intercambiamos experiencias y colaboración para poder hacer una aplicación mundial de la competencia, porque los mercados ya son globales.
donde vamos a reunirnos en octubre del 2023 en Barcelona. Reuniremos a autoridades de más de 140 jurisdicciones. Igualmente, completamos el liderazgo en el ámbito de la competencia con la celebración del Día Europeo de la Competencia, también en nuestra sede de Barcelona. Recuerdo que somos la única institución que tiene doble sede y la verdad es que estamos muy contentos con poder fomentar todavía más esa relación en el entorno de Barcelona y darle esa implicación a nivel internacional que debe tener. Y en el marco de la presidencia española de la UE, en la segunda mitad del año vamos a celebrar en nuestra sede el Día Europeo de la Competencia. Por lo que respecta a las grandes plataformas digitales, la participación de la CNMC en el grupo de alto nivel consultivo para la implementación de la DMA es también un hito. He sido propuesta para formar parte del High Level Group, del grupo que va a asesorar a la Comisión Europea en el desarrollo de toda esta nueva legislación, la DMA, la Ley de Mercados Digitales. Es un grupo que va a estar compuesto por representantes de todos los organismos reguladores europeos, ERGA, BEREC, el supervisor de la protección de datos europeo, el Buró de Consumidores Europeo y también la Red Europea de Competencia, que es la que me propone como miembro. En el ámbito audiovisual, como mencionaba, esa vicepresidencia de ERGA va a ser clave en un momento en el que el sector audiovisual y toda su regulación está ahora en reforma con el nuevo acuerdo ENFA y vamos a estar sometidos a cambios profundos que todos nosotros ya simplemente como ciudadanos percibimos con la llegada masiva del contenido digital. Mantener este nivel de representación internacional es posible gracias al esfuerzo añadido de los equipos que desempeñan nuestras funciones ordinarias, porque la CNMC no dispone de un departamento o subdirección internacional y esto supone un gran trabajo añadido. Pero es cierto que todos estamos muy convencidos de que es esencial para el diseño adecuado de nuestra hoja de ruta. En cuanto al grado, vamos a pasar ahora al grado de cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. Les recuerdo que era la consolidación de la cultura de competencia y de buena regulación, la digitalización y la transición ecológica, todo ello en beneficio de los consumidores. Voy a hacer un recorrido ahora sobre los principales hitos al tiempo que expongo la actividad de la CNMC en el 2022. Empiezo primero por el área de defensa y promoción de la competencia y después transitaré por las áreas de regulación. En defensa de la competencia, este año la CNMC destaca por haber empleado prácticamente todos los instrumentos jurídicos que la Ley de Defensa de la Competencia pone a nuestro alcance y esto lo que marca es nuestra voluntad de perseguir las conductas dañinas para la competencia con todos los medios de que disponemos, incluso cuando ello implica, como no se les puede escapar a sus señorías, un esfuerzo adicional de análisis y de estudio riguroso por la ausencia o escasez de precedentes en la aplicación de estos instrumentos, que aunque han estado allí, no siempre han sido utilizados. Me refiero a que, además de aplicar los artículos 1, 2 y 3 y sus equivalentes a nivel de la Unión Europea, 101 y 102, que también aplicamos, relativos a prácticas colusorias, a abusos de posición de dominio y luego nuestro artículo 3, que es específico, que lo que hace es reprimir las prácticas desleales que falseen la competencia afectando el interés general. Hemos adoptado también alguna terminación convencional que nos permite poner fin rápidamente a infracciones de competencia y a veces es mejor solución esta que no esperar, como en el caso de los pañales para adultos, 6 años a que la resolución sea firme. Hemos también detectado y sancionado otro tipo de infracciones, como por ejemplo los incumplimientos de las obligaciones de notificar operaciones de concentración, lo cual es muy importante en momentos en los que las consolidaciones de los mercados llevan a mayor concentración y, por lo tanto, menor competencia. El mensaje que hemos mandado con estas 6 sanciones en casos de 6 operaciones no notificadas es que estamos vigilantes. Es lo que llamamos en nuestro argot gun jumping, porque las empresas salen antes de haber obtenido la autorización, o bien los incumplimientos de compromisos asumidos por las propias empresas en operaciones de concentración, porque tenemos una actividad de vigilancia que también es singular, es algo que no todas las autoridades de competencia de nuestro entorno, prácticamente ninguna dispone. Nosotros tenemos una subdirección de vigilancia que hace seguimiento del cumplimiento de nuestras resoluciones, del pago de las sanciones, de los compromisos que se asumen y eso nos permite estar haciendo permanentemente un seguimiento que nos garantice el cumplimiento de lo que son las condiciones. Además, este año hemos adoptado, después de muchísimos años de no hacerlo, medidas cautelares, de nuevo con la misma finalidad,
parar cuanto antes comportamientos dañinos en los mercados, mientras podíamos investigar realmente cuáles eran las ramificaciones de esos comportamientos. Y, por último, hemos adoptado también condiciones en resoluciones de ámbito sancionador cuando no eran concentraciones sino conductas. Y el ejemplo que les daba antes de los fármacos para esta enfermedad ultra rara, donde hemos obligado no solo a pagar la multa, sino además a determinados comportamientos para garantizar ese suministro a precios justos a los pacientes que los necesitaban en España. De los expedientes sancionadores en este 2022, destacaría algunos. La decisión de obra civil, que sanciona una manipulación en licitaciones públicas de más de 25 años en el sector de la construcción de grandes infraestructuras. En este expediente se han impuesto las multas más elevadas desde la constitución de la CNMC, tanto por lo que respecta a un participante individual como al expediente en general. En segundo lugar, la multa impuesta a otra farmacéutica, no la que mencionaba anteriormente, sino a otra farmacéutica, por emprender una estrategia basada en acciones judiciales injustificadas para poder prorrogar todo lo posible su patente y así impedir la entrada de un competidor que además era innovador y que tenía un producto de mejor calidad. Es lo que se llama sham litigation en el entorno de competencia. Hay muy pocas decisiones en este ámbito a nivel internacional y, bueno, nos hemos atrevido con ella y creemos que hemos proporcionado inmediato beneficio a los consumidores que han dispuesto de un producto más innovador antes. Comentaba también esa multa impuesta por vender en precio excesivo ese medicamento huérfano. En este caso no solamente es que se hubiera aplicado un precio excesivo, es que la empresa había bloqueado la posibilidad de disponer del principio activo a otros competidores que pudieran a su vez desarrollar productos competidores. O sea que la infracción en realidad era doble, era explotativa respecto de los consumidores, pero era exclusionaria respecto de potencial competencia, con lo cual era doblemente dañina. Y también me gustaría mencionar el expediente por el que se multó al grupo Audax. En este caso, la CNMC consiguió detectar y probar que una empresa había captado clientes de electricidad y de gas de otras empresas, utilizando para ello prácticas fraudulentas. Esto supone un acto de competencia desleal que, por sus características, afectaba al interés público y alteraba la competencia, es decir, el tipo objetivo de la infracción de nuestro artículo 3. Este expediente es el fruto de la colaboración estrecha entre la Dirección de Competencia y la Dirección de Energía y es un ejemplo de las sinergias que se crean en un organismo de modelo integrado como el de la CNMC. En un sistema, además, muy garantista, en donde, a diferencia de lo que ocurre en otros entornos europeos, tenemos un plazo de 18 meses, que es cortísimo, y, de nuevo, gracias porque una de las enmiendas permite que se nos amplíe hasta 24 meses. Seguiremos incluso con 24 meses siendo el país de la Unión Europea con plazos más cortos, lo digo para que se queden tranquilos y no piensen que nos pasamos de plazo, al contrario. Además, en este caso concreto y en el caso de nuestro procedimiento, a diferencia de otros Estados miembros de la Unión Europea, el periodo de alegaciones en nuestros procedimientos es permanente. Las empresas pueden alegar cuantas veces tengan oportuno y acceder al expediente cuantas veces tengan por oportuno, cosa que no ocurre, desde luego, no a nivel del procedimiento de la Unión Europea, pero tampoco en nuestro entorno. Con lo cual, es un procedimiento muy garantista y con todas las garantías necesarias, con la colaboración estrecha de ambas direcciones, hemos conseguido adoptar esta sanción y mandar un mensaje muy claro en un momento en el que los mercados energéticos estaban bastante revueltos. En el área de defensa de la competencia, me gustaría mencionar los resultados de nuestra unidad de inteligencia económica, porque también es pionera y referencia en el resto de autoridades de competencia en el mundo. Hemos incluso mantenido reuniones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para explicarles qué hacíamos y están estudiando en estos momentos adoptar una unidad similar. Esta unidad emplea diversas herramientas informáticas que abarcan desde técnicas estadísticas y econométricas hasta el uso de algoritmos y de inteligencia artificial, canales de informantes totalmente anónimos y encriptados. Y además ha conseguido, desarrollando algoritmos de propia creación, hacer accesible información no estructurada en bases de datos, lo cual permite detectar, por ejemplo, en contratación pública, que es la base en la que se ha conseguido esto, patrones de ofertas ganadas y perdidas, que sí que nos dan una idea clara de dónde puede haber patrones de colusión. Sus herramientas y su metodología nos ha permitido incrementar muy significativamente la detección de prácticas anticompetitivas de oficio
identificar también sectores en los que pueden estar afectados por prácticas anticompetitivas, poniendo el foco en ellos, y además nos ha permitido mejorar las inspecciones, que cada vez son más inspecciones digitales, como sus señorías pueden imaginar. Este año solamente esta unidad ha analizado más de 200 asuntos, de los cuales algunos han derivado en investigaciones de infracciones de la Ley de Defensa de la Competencia. En especial, tiene un gran impacto en contratación pública, tanto por el acceso a fuentes de información de los que ya podemos disponer, después de haber limpiado nosotros también esa base de datos desde el 2015, y porque además hay nuevos instrumentos que se ponen a nuestra disposición, concretamente el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, al que luego me referiré porque, de nuevo, siendo la contratación pública de tal importancia en nuestro PIB, este artículo creo que va a dar mucho juego, luego les explico en qué consiste. Fruto de las herramientas que utiliza la Unidad de Inteligencia Económica, por ejemplo, hemos podido detectar y sancionar cárteles como el del mercado de suministro de equipos de radares meteorológicos en el 2020, radiofármacos de venta a hospitales o conservación de carreteras y gestión de archivos en el 2021, suministro de alimentos básicos y licitaciones de material militar en el 2022. Todos estos cárteles han sido detectados precisamente de oficio gracias a esta unidad. En el ámbito de control de concentraciones, en 2022 se notificaron 103 operaciones de concentración. Es la cifra más elevada desde el 2016. Tengo que decir que en el 2021 fueron 102, es decir, este año pasado hemos superado en una y llevamos dos años consecutivos con récord. La gran mayoría de estas concentraciones, el 88%, han sido autorizadas en primera fase sin compromisos al no presentar problemas. Pero en siete casos sí que ha sido necesario bien la presentación de compromisos para garantizar la competencia en el mercado tras realización de la operación, o bien hemos tenido incluso que ir a una segunda fase de análisis mucho más en profundidad y en algunos casos imponer incluso condiciones. Los números de la actividad en materia de control de concentraciones son un buen proxy de lo que es la actividad económica, porque nos dan una idea de los movimientos de estructura de las empresas y de las consolidaciones en los mercados. Somos muy conscientes de que tras el shock y las disrupciones y la pandemia y la crisis económica, los mercados están a veces en situaciones de dificultad y, por lo tanto, nosotros nos hemos comprometido en hacer el mejor análisis requerido en el menor tiempo posible, siendo ágiles para facilitar los movimientos empresariales cuando no plantean problemas, pero siendo exhaustivos al mismo tiempo cuando detectamos posibles problemas para la estructura competitiva de los mercados tras la operación. En definitiva, y haciendo balance, durante estos tres últimos años quisiera destacar los extraordinarios resultados de los esfuerzos en aumentar la detección de oficio de los cárteles. De las resoluciones de cártel adoptadas durante este periodo, el 89% corresponde a expedientes iniciados por la Comisión de Oficio, muy particularmente en el área de contratación pública, al tiempo que alcanzábamos cifras récord de notificaciones de control de concentraciones e instruíamos asuntos relativos a abusos de posición dominante, que son especialmente complejos, y también falseamiento de la competencia por actos desleales, que también es una herramienta que durante la pandemia, por ejemplo, pues nos dio muchas posibilidades. También la cuantía de las multas ha ido aumentando hasta alcanzar este año la cifra récord de 323 millones de euros. En el ámbito de la promoción de la competencia, ¿qué hemos hecho para mejorar la calidad de la intervención pública y del marco regulatorio? Hemos tenido una actividad muy intensa en el 2022. En cuanto a la función consultiva, me gustaría recordar, sobre todo en esta Cámara, que la CNMC puede ser consultada sobre cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la competencia efectiva y del buen funcionamiento de los mercados, y en concreto puede ser consultada por el Gobierno, por los ministerios, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, colegios profesionales, pero también por ustedes, por las cámaras legislativas. Como saben, emitimos informes de propuestas normativas, en media una veintena al año, de cualquier instrumento normativo que pueda tener una óptica de competencia o donde podamos proporcionar esa visión en los procesos legislativos. Y les animo que, en su caso, pues nos llamen si nos necesitan.
Además, durante el año 22 hemos publicado 3 estudios sectoriales para identificar barreras a la competencia en la intervención pública y mejores formas de lograr objetivos públicos minimizando el impacto negativo sobre la competencia y la actividad económica, y hemos publicado un estudio sobre evaluación de medidas públicas. De los 3 estudios, los menciono simplemente. Uno sobre el transporte interurbano de viajeros en autobús, donde constatamos que somos el único de los grandes países europeos que sigue manteniendo un sistema de monopolios en sus rutas de autobús interurbano, y donde proponemos alternativas de mejora que redundarán además en beneficio de los consumidores más vulnerables, que son los que utilizan preferentemente estos medios de transporte. El estudio sobre la distribución mayorista de medicamentos en farmacia, donde tras un análisis de cómo está, proponemos cambios para contener los precios. El estudio sobre la retirada de efectivo a través de cajeros automáticos, que responde precisamente a una preocupación que nos trasladaron sus señorías sobre la disponibilidad de efectivo en España, y en el que proponemos algunas vías de solución alternativas. Y, por último, el estudio de impacto al que me refería es el estudio sobre el análisis cuantitativo de las ayudas públicas para el despliegue de banda ancha en España, que concluye que han servido para impulsar la conectividad y la competencia en el sector, y en particular en las zonas más despobladas. Además, estamos trabajando en nuevos estudios alineados con las grandes preocupaciones de nuestro tiempo, por citar algunos de los que están en marcha: gestión de residuos de envases, infraestructura de recarga del vehículo eléctrico, ambos están vinculados por un lado a la economía circular y por otro lado a la descarbonización, o por ejemplo en el sector de los seguros de asistencia sanitaria, tan relevante para todos los ciudadanos, donde acabamos de sacar una consulta pública, o la guía para la cuantificación de daños por infracciones del derecho de la competencia, con la que pretendemos facilitar a las víctimas y a los jueces en su función esa adjudicación de los daños que se deben reclamar. A esto se añadirían otros documentos publicados a lo largo de estos últimos 3 años, entre los que destaco el estudio sobre publicidad online, las 3 guías sobre contratación pública, planificación, los decálogos de contratación o la guía sobre convenios y medios propios, que acabamos de publicar. Pero sin duda, y lo mencionaba antes, el que me gustaría destacar de estos 3 años es el proyecto de municipios y competencia. Es un proyecto divulgativo que generamos en la CNMC y lideramos junto con las autoridades de competencia autonómicas, y que lo que busca es mejorar la calidad de la regulación y la intervención municipal a través de la investigación de las barreras a la competencia más comunes en la actuación de los municipios. Desde su inicio nos ha permitido analizar temas tan relevantes como la movilidad urbana, las prórrogas de concesiones de servicios municipales, los servicios funerarios, el despliegue de instalaciones renovables o los contratos menores. Además de promover la eliminación de barreras innecesarias a la competencia en el ámbito municipal, este proyecto nos permite promover la cultura de competencia en la sociedad española, reforzar los lazos institucionales con las comunidades autónomas, con los municipios y la sociedad civil, así como poner en valor la red de autoridades de competencia de España. Los documentos de trabajo se han presentado a debate en eventos organizados en Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla, Bilbao y Mérida, el último sobre despliegue de renovables, en colaboración con las autoridades de competencia autonómicas y con la FEMP, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Próximamente continuamos el proyecto con unas jornadas en Zaragoza para discutir los resultados de una consulta pública que tenemos ahora mismo en marcha sobre concesiones públicas. En cuanto a la salud competitiva de la contratación pública, señorías, tan solo quería recordarles que para la CNMC continúa siendo una prioridad, tanto en lo que se refiere a la supervisión del proceso, para que sea siempre competitivo, como en el asesoramiento y divulgación de los principios y estrategias que favorezcan un enfoque competitivo de la totalidad de las fases del procedimiento de contratación pública, desde el diseño hasta la adjudicación. En concreto, seguimos impulsando la capacitación de los empleados públicos. Hemos dado formación en el 2022 a unos 550 empleados públicos más, con lo cual superamos ya los 3.000 desde que empezamos con esta actividad. Hemos puesto a su disposición en nuestro portal web los recursos formativos y consultivos para ayudarles tanto en el diseño de los pliegos como en su supervisión, para hacerlo de forma competitiva. Tenemos las guías, los estudios, los informes sobre los pliegos. En cuanto a la supervisión en sí,
Se lo mencionaba con anterioridad, disponemos de nuevos instrumentos para luchar contra la manipulación de las posibles licitaciones públicas. El primero de ellos es el procedimiento previsto en el artículo 150 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece un procedimiento acelerado por el cual se nos puede consultar cuando cualquier poder adjudicador detecte que pudiera haber algún indicio de colusión o algo que no se ajustase a los parámetros normales en términos de competencia. El artículo 150 dispone la suspensión del procedimiento de licitación, con lo cual permite que la actuación sea una actuación eficiente y eficaz. Y además tiene una gran virtualidad, y es que manda un mensaje de disuasión muy importante a las empresas a la hora de licitar, que podrán saber que les vamos a detectar antes incluso de que se esté licitando el concurso. Por otro lado, tenemos también el mecanismo de la imposición de la prohibición de contratar, que también deriva de la Ley de Contratos del Sector Público como consecuencia automática cuando se constata una infracción de competencia. En la actualidad estamos trabajando en la CNMC en una guía, en unas directrices que establecerán los criterios que vamos a adoptar en su imposición, que vamos a pasar a adoptar nosotros directamente. Paso ahora a desarrollar la actividad de la CNMC en relación con la regulación de los sectores estratégicos. Buena parte de esta actividad, telecomunicaciones, audiovisual, energía, transporte y postal, se lleva a cabo en la sala de supervisión regulatoria que dirige el vicepresidente de la Comisión, Ángel Torres, a quien agradezco enormemente su labor imprescindible para la ejecución de nuestras competencias y para el cumplimiento de nuestro plan de actuación. Durante el año 2022, nuestra actividad, empiezo por las comunicaciones electrónicas, se ha visto intensificada, además de lo que ya venimos haciendo en el día a día, con la aprobación de la Ley 11 del 2022, de 28 de junio, la Ley General de Telecomunicaciones, que supone la implementación en España del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Esta nueva ley amplía el ámbito subjetivo de vigilancia y control de determinados agentes que actúan en mercados de comunicaciones electrónicas prestándolos a través de Internet, y otorga además a la CNMC nuevas competencias, tanto en la determinación de los parámetros de calidad del servicio, nos otorga también un papel más activo en la protección del usuario final, y también nos otorga un papel más activo en ámbitos esenciales para la competencia, como por ejemplo el espectro radioeléctrico o el acceso abierto a Internet. Por lo que se refiere a mercados regulados, en marzo del 2022 aprobamos la resolución relativa a la cuarta revisión del mercado mayorista de acceso de alta calidad, facilitando una ubicación fija, y en septiembre del 2022 se inició la quinta revisión de los mercados mayoristas de terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales. En este caso en concreto, hemos notificado a la Comisión Europea el pasado mes de febrero un proyecto de medida en el que proponemos suprimir todas las obligaciones impuestas a los operadores móviles en este servicio, porque constatamos que el mismo ya se presta en un entorno de competencia efectiva, con lo cual entendemos que ya no es necesario efectuar regulación ex ante. Igualmente, estamos siguiendo de cerca, y este va a ser uno de los retos para los próximos tres años, el debate en torno a la eventual contribución de las grandes plataformas de contenidos audiovisuales al despliegue, mejora y mantenimiento de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones, debate que se viene conociendo en el entorno internacional como el fair share, hasta qué punto las plataformas tienen que contribuir de forma equitativa a ese despliegue de infraestructuras. El objetivo en estos momentos de la CNMC es mantener un elevado grado de competencia, pero creando a su vez un entorno favorable para el despliegue del 5G. Somos conscientes de los cambios que se están produciendo en el sector, lo que sin duda nos obligará a llevar a cabo una revisión de la regulación para adaptarnos a los nuevos parámetros del entorno, reduciendo progresivamente la intervención ex ante en los mercados y garantizando a la vez la competitividad y fomentando la inversión eficiente en materia de infraestructuras y de innovación. Por lo que respecta al sector audiovisual, en 2022 el principal hito ha sido también la aprobación de la Ley 13 del 2022, de 7 de julio, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Como ocurre con la Ley General de Telecomunicaciones, esta ley amplía también su ámbito subjetivo de aplicación, sometiendo a supervisión y control de la CNMC ya no solo a los operadores tradicionales, sino también a todos los prestadores de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma
o a los UER, los usuarios de especial relevancia, entre los que están pues, los que conocemos como bloggers o influencers. Asimismo, la Ley General de Comunicación Audiovisual nos atribuye más de 10 nuevas competencias, entre las que destaco, por poner algún ejemplo, la alfabetización mediática, amplía también el control de la obligación de financiación de obra europea para estos titulares de plataformas o agentes que, aunque estén establecidos en otros Estados miembros, proyecten contenidos en España y, por lo tanto, obtengan ingresos en España, también deberán contribuir a la financiación de obra europea, por ejemplo, Netflix o Amazon Prime. Y también nos otorga nuevas competencias en materia de autorregulación y corregulación. Y aquí me gustaría detenerme brevemente porque al cambiar el paradigma e ir más a un ámbito de corregulación y autorregulación, debo destacar que la Ley de Comunicación Audiovisual nos atribuye a la CNMC y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital una misión de fomentar esa autorregulación y corregulación y nos indica que promovamos más de 25 códigos, entre ellos la protección de menores frente a contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales, protección de los usuarios respecto a la desinformación, alfabetización mediática, etcétera. Entonces, como primer paso para lanzar o para cumplir esta misión de fomento, vamos a organizar en el mes de mayo un evento en nuestra sede de Barcelona sobre autorregulación y corregulación del sector audiovisual. Y aquí vamos a reunir tanto a los principales prestadores de los servicios de comunicación audiovisual, como a los prestadores de servicios de intercambio de vídeos, asociaciones y organizaciones de profesionales y los departamentos ministeriales afectados. La idea es lanzar el debate para que se fomente ya la presentación de esos códigos de autorregulación. Me gustaría también informar a sus señorías de las actuaciones llevadas a cabo en relación con la Corporación de Radio Televisión Española y el mandato marco. En junio del 2021 comparecí ante la subcomisión del Senado, encargada de redactar la propuesta de mandato marco de la Corporación de Radio y Televisión Española, y propuse la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para impulsar la renovación del mandato marco que estaba caducado, como saben ustedes, desde el 2017. Este grupo, que cuenta con asistencia de representantes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la propia Corporación de Radiotelevisión Española y de la CNMC, ha estado trabajando para plantear las bases del nuevo mandato marco que deberá adoptarse. Seguimos con el ámbito digital. Debo mencionar la Ley de Mercados Digitales, lo que se conoce como la DMA. Es un reglamento europeo que ha sido aprobado también en 2022 y cuyo objetivo es establecer mecanismos para controlar el ejercicio de poder de mercado de las grandes plataformas, a las que se las llama en la normativa guardianes de acceso o gatekeepers, porque actúan como intermediarios asegurando que esos mercados digitales, con cumplimiento de la ley, se mantengan abiertos a la competencia. Es decir, en nuestro argot, que sean contestables y que además los comportamientos que se lleven a cabo sean equitativos. Lo que intenta esta regulación es poner coto al desequilibrio existente entre esas grandes plataformas y los usuarios, tanto usuarios que lo son porque efectúan sus negocios a través de esas plataformas, o sea, usuarios profesionales o económicos, como usuarios finales. Y el fin último es que ese acceso entre unos usuarios y otros se haga de forma equitativa y no infrinja la competencia mediante el abuso de poder de mercado de esas plataformas. Esta normativa, que es una regulación ex ante, va a coexistir con la aplicación de la normativa de competencia ex post. Allí creo que estamos bien preparados precisamente por esa doble naturaleza que tiene la CNMC para aportar y, como les decía, la designación, mi designación como miembro del High Level Group va a suponer también pues, el estar involucrados de primera mano en el desarrollo de este instrumento. A nivel interno, y esta es otra llamada que hago a sus señorías para pedirles de nuevo su ayuda, a nivel interno, la aplicación de la DMA, de las prohibiciones que se van a imponer a las plataformas y de esas obligaciones de comportamiento, se puede también supervisar, vigilar y aplicar por parte de las autoridades nacionales de la competencia en la medida en que se disponga de una habilitación legal para hacerlo. Por lo tanto, cabría
solicitarles que tengan en cuenta que en algún momento va a tener que modificarse de nuevo nuestra ley para habilitarnos a aplicar en territorio español las prohibiciones a las plataformas que de otra forma solo podría aplicar la Comisión Europea. Creo que es el interés de todos que dispongamos de esta habilitación que nos va a permitir asegurar un óptimo funcionamiento de los mercados digitales también en España y una coordinación adecuada con el resto de autoridades de competencia de los Estados miembros. También se ha adoptado en el 2022 la Digital Service Act, Ley de Servicios Digitales, o DSA, que también es un reglamento europeo, que aquí a lo que va es a proteger fundamentalmente al usuario de contenidos y al usuario de actuaciones digitales, sea actuaciones, por ejemplo, de utilización de servicios digitales, transacciones digitales o acceso a contenidos. Aquí la Comisión Europea va a tener competencia exclusiva para controlar la actuación de las plataformas online y buscadores de gran capacidad y envergadura, pero también va a haber competencias compartidas con las autoridades nacionales. Y vamos a intentar también prestar nuestra colaboración a eso. En esencia, lo que pretende este reglamento europeo es que lo que es ilegal offline sea igualmente ilegal online, es decir, proteger los entornos seguros de los consumidores en el entorno digital. Pasamos a energía, señorías. Como bien saben, las turbulencias en el sector energético han conducido a un incremento extraordinario del nivel de precios de la energía y a una fortísima volatilidad en los mercados organizados de electricidad y gas y también del petróleo. Además de las medidas de urgencia adoptadas por nuestro Gobierno, la Comisión Europea ha promovido numerosas actuaciones coordinadas dirigidas a actuar sobre los mercados energéticos y acelerar la transición verde. Y como ya he indicado, hemos estado asociados a este y permanentemente involucrados en los distintos foros europeos y también en la aplicación y supervisión de las medidas extraordinarias nacionales. Permítame describir algunas de las más importantes actuaciones de la CNMC en este sector. En relación con el mecanismo ibérico, o mecanismo de ajuste o tope del gas, se le conoce por muchos nombres, el que aprobó el Real Decreto Ley 10/22, la CNMC ha llevado a cabo tareas de supervisión de las obligaciones de pago del mecanismo y también hemos tenido una función bastante intensa en interpretación de la norma. Ha habido que responder a decenas y decenas de reclamaciones y consultas y para ello quiero agradecer la estrecha colaboración del operador del mercado, de OMIE. En cuanto a la minoración de la retribución de las tecnologías inframarginales no emisoras, lo que también se conoce como los windfall profits, la CNMC supervisó la declaración de unas 250 instalaciones de generación afectadas por la norma para garantizar que su retribución no superaba los 67 euros megavatio hora que estaban establecidos. En el sector del gas, y tras observar los problemas de atención al cliente en las primeras semanas de la contratación de la tarifa de gas de último recurso, de la TUR, tanto por parte de los consumidores domésticos como de las comunidades de vecinos, hemos estado trabajando para garantizar que las compañías ponían todos los medios suficientes o los refuerzos necesarios para hacer efectivas las contrataciones. Tras un periodo inicial de desconcierto, confusión y caos, la verdad es que se ha corregido y los cambios de comercializador se han hecho con regularidad. También nos hemos involucrado en las medidas de llenado de los almacenamientos de gas hasta el 80% de capacidad para asegurar el suministro de invierno y la asignación. Hemos estado también involucrados en la asignación de ayudas para lograr esta actuación. ¿Qué ha pasado en el sector de los carburantes? Como saben, teníamos la obligación de verificar que los 20 céntimos de descuento pasaban a los consumidores. Para ello, pusimos en marcha un mecanismo específico de supervisión, un indicador de alta frecuencia que nos aseguraba una supervisión que garantizase que estas bonificaciones de 20 céntimos se trasladaban a los consumidores, añadidos los 5 céntimos de los que además tenían actividad de refino. Hemos estado supervisando de forma constante y continua las 12.000 gasolineras que tiene España. Hemos estado verificando y haciendo un análisis de los márgenes brutos de las gasolineras y de las estaciones de servicio y concluimos que los márgenes brutos del 21 y el 22 son similares. Además de observar ese traslado en lo que corresponde al margen bruto minorista, también estamos razonablemente tranquilos.
Esto no tiene que ver con el margen bruto mayorista, que es otra cuestión, y donde saben que hay una investigación en curso, de la que no puedo hablar porque es la dirección de competencia quien se encarga y hasta que no suba sala no podemos tener intervención. También hemos estado contribuyendo en el sector de los carburantes con nuestra colaboración para evitar que hubiera fraude en ese traslado de las ventas de estaciones de servicios y las cantidades sujetas a devolución, y hemos estado colaborando con las distintas administraciones tributarias, tanto de los entes autonómicos como central. Hemos seguido además ejerciendo nuestra labor supervisora en general en todos los mercados, poniendo especial énfasis en proteger al consumidor en este entorno especialmente complejo. Por ejemplo, los cambios de comercialización, hemos estado atentos, hemos estado también atentos en la aplicación de los peajes, que se trasladaran sus rebajas a los consumidores sin modificarles además otras condiciones de contratación, o en la aplicación del bono social. Hemos estado intentando desarrollar lo más activamente posible una labor informativa que estuviera atenta a los cambios. Hemos elaborado guías informativas con recomendaciones sobre contratación, sobre derechos de los usuarios, sobre eficiencia energética, diseñando herramientas o mejorando las que ya teníamos para aumentar la transparencia y facilitar a los consumidores tanto la mejor elección para sus necesidades como la detección también de prácticas irregulares. Por eso hemos implementado mejoras en el comparador de ofertas para poder cuantificar el informe del mecanismo de ajuste para que el consumidor tuviera una visión real de cuánto iba a pagar una vez aplicado ese mecanismo. También hemos mejorado la herramienta del código QR que nos permite explicar con claridad a los consumidores los diferentes conceptos de su factura. Y hemos incluido también en la web de forma muy fácilmente accesible lo que llamamos el semáforo del precio del PVPC, del precio voluntario para al pequeño consumidor, que señala las horas del día que son más económicas para consumir. Con ello intentamos responder a la pregunta típica de cuándo pongo la lavadora, que tantos memes generó en su primer momento antes de que nos viéramos desbordados por los elevados precios de la energía. Por otra parte, hemos adoptado medidas para aliviar la situación financiera de las comercializadoras, porque queremos reducir la desaparición de esas comercializadoras independientes que nos lleven después a tener estructuras de mercado más concentradas. Empezamos reduciendo la extensión de sus garantías, pero sin poner en riesgo la solvencia del sistema, adoptando las mejores precauciones ante el fraude. Hemos estado también preservando la competencia, todo lo que hemos podido en relación con esas comercializadoras. En todo caso, además de alertar y dar más transparencia para forzar cierta autodisciplina por parte de los operadores, hemos seguido sancionando. El número de expedientes en este ámbito ha crecido en un 66% respecto del año anterior. También hemos intensificado la supervisión de los comportamientos de los sujetos en los mercados mayoristas de electricidad y gas. En 2022, la prioridad en el desarrollo regulatorio de la CNMC se ha centrado en los trabajos para la transición energética, integrando en nuestra regulación las directrices europeas para la entrada de renovables y la participación activa de los consumidores. Como saben, un tema crucial y que recientemente ha tenido mucho eco en los medios han sido los conflictos de acceso a redes eléctricas y de gestión económica. En 2022 hemos instruido y resuelto más de 300 conflictos, lo cual representa un 40% más de los del ejercicio anterior. Hablemos ahora de las cuestiones de futuro inmediato que debemos abordar en este ámbito. La CNMC tiene un papel muy activo en la Asociación de Reguladores Europeos, en ACER, y en sus grupos de trabajo, y en los de la Comisión Europea, también los de alto nivel, que es de donde emana la regulación energética. Como saben, en estos momentos se discute la reforma del mercado europeo de la electricidad, sobre la que, si sus señorías desean, puedo extenderme en el turno de preguntas. Además, está trabajando sobre los nuevos desarrollos en el sector del gas, el biogás y el hidrógeno, con normas de más largo plazo que van a afectar de lleno a un país como España, con un potencial enorme para desarrollar infraestructuras de energías renovables a gran escala o para impulsar los gases renovables. Su desarrollo exitoso puede transformar totalmente nuestro sector energético y permitirnos ser independientes, seguros, competitivos y sostenibles. Nuestra misión como regulador es crear un entorno favorable para la inversión en estas nuevas posibilidades y también velar por la competencia efectiva. Durante esta transición
que no debemos dejar descuidada, España está contribuyendo a la seguridad de suministro del gas en el marco de la Unión Europea, poniendo a disposición de nuestros socios nuestra capacidad de entrada de gas y nuestra experiencia. España tiene un nivel muy elevado de resiliencia frente a los posibles cortes de suministro, precisamente por la diversificación de nuestras plantas de regasificación y accesos de gas y por toda la experiencia acumulada. Y esta regulación, la que tenemos, ha sido un éxito, se ha demostrado muy efectiva durante estas dos décadas. Es algo que compartimos en los distintos grupos de trabajo europeos y, además, se está viendo la contribución de España a esa seguridad de suministro del mercado interior. Me gustaría destacar dos hitos en interconexión y seguridad del suministro en Europa, en los que la CNMC ha sido especial protagonista. En primer lugar, la puesta en marcha, junto con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de la planta del Musel, que solo se destinará a suministro de gas para Europa y que, además, supone en su entrada en funcionamiento con esta finalidad incluso un ahorro respecto de los costes financieros de su hibernación. En segundo lugar, me gustaría destacar también las mejoras para el consumidor español, con un reparto más equilibrado de los costes del proyecto de interconexión entre Francia y España a través del Golfo de Vizcaya, que duplicará la capacidad de transmisión de energía eléctrica entre ambos países. Concluyo en la parte de energía. Es un placer para mí concluir que, además de todo lo anterior, durante estos tres años hemos conseguido completar el desarrollo de las circulares del modelo de mercado y retribución del sector, lo que, junto al resto de las resoluciones aprobadas por este regulador, nos está permitiendo afrontar con solvencia el periodo retributivo actual en un momento difícil para todas las empresas energéticas. No obstante, la acumulación de nuestras funciones ordinarias con las emergencias de estos últimos meses nos han dificultado avanzar con algunas medidas importantes, como la publicación de la retribución de redes eléctricas, que vamos un poco retrasados, o la adopción de conclusiones sobre algunas de las medidas adoptadas durante la crisis, que también es de enorme interés y que, por supuesto, seguimos trabajando en ellas. Paso a exponer, en líneas generales, transporte y sector postal en el ejercicio 2022. Ya lamento extenderme tanto, pero es que tengo tantas carteras que difícilmente puedo, sin el tiempo necesario, exponerles todo lo que hemos hecho. No se preocupe. Sector aeroportuario. Durante el ejercicio 2022, en el sector aeroportuario, la CNMC ha adoptado medidas en relación con las tarifas y con los planes directores de los aeropuertos, haciendo frente a las dificultades de este sector especialmente afectado por la pandemia. En concreto, durante el 2022, la CNMC ha resuelto sobre el ingreso máximo anual por pasajero ajustado para las tarifas del 2023, es decir, lo que tienen que pagar las aerolíneas a AENA por el transporte de pasajeros y que tiene un impacto fuerte en los precios de los billetes, y hemos mantenido la cifra del ejercicio anterior, es decir, hemos, de alguna forma, congelado el canon. Sobre la imputación de los servicios regulados, de los costes sanitarios y operativos en los que incurrió AENA durante la pandemia, hemos finalmente adoptado una resolución que reconoce su derecho a recuperarlo a través del marco tarifario. Son aproximadamente unos 45 millones de euros. Y también hemos trabajado sobre el plan director de los aeropuertos de Girona y de Reus. Por lo que respecta al sector ferroviario, durante el ejercicio 2022, la CNMC ha adoptado por primera vez, además del informe anual del sector, un informe trimestral que reveló el reparto de cuotas en el corredor Madrid-Barcelona entre los tres operadores actuales del AVE, Renfe, Ouigo y Ablo, y también la recuperación de los niveles de viajeros prepandemia. Y aquí me congratulo porque hemos superado la comparación del último trimestre del ejercicio 22 en comparación con el último trimestre del 19 en el corredor Madrid-Barcelona y en el corredor Madrid-Valencia. Hemos superado en más del 40% el tráfico de pasajeros que existía y entendemos que es como consecuencia de la competencia y de la bajada de los precios. También hemos adoptado resoluciones y textos relevantes para el sector, como la comunicación sobre orientación a costes de los precios e instalaciones de servicios ferroviarios, o la resolución sobre congelación de los cánones ferroviarios y la resolución sobre perturbaciones en los tráficos por obras en la red, imponiéndole a ADIF una obligación de transparencia para permitir a los operadores una planificación más adecuada. Todas estas medidas son fundamentales para consolidar la liberalización ferroviaria, que es
un éxito, un caso de éxito. España es el modelo para el resto de países europeos. Nadie tiene tres operadores de alta velocidad. A Renfe le está costando mucho entrar en Francia y la verdad es que cada vez que tengo ocasión, cuando voy a la Comisión Europea, les llamo la atención para que comparen y, claro, en su caso habrá un procedimiento de infracción contra Francia, a ver si ya liberaliza alguna vez. Pero bueno, estamos por lo tanto en un proceso de seguimiento para que se consolide esa liberalización, tanto a nivel minorista, vigilando que los billetes responden a esa competencia efectiva, como mayorista, garantizando la orientación a costes de todos los servicios que se tienen que prestar, tanto el acceso a las instalaciones como los talleres o como las propias estaciones. Esta función que tenemos es además el resultado, o diría que el éxito de esta función es el resultado de un trabajo intenso dentro de la CNMC. Tenemos un grupo de trabajo sobre liberalización ferroviaria que es interdisciplinar, que abarca a personas de las distintas áreas que ponen en común sus experiencias en liberalizaciones previas de otros procesos con problemas similares. Y creo que es un muy buen ejemplo de cómo, de nuevo, un conocimiento puesto en común de expertos del máximo nivel pues proporciona beneficios para la sociedad. Por lo que respecta al sector postal, hemos sido presidentes del Grupo de Reguladores Postales de la Unión Europea durante el 2022. Además, hemos adoptado el informe anual del sector postal del 2021, donde incluimos por primera vez los datos de Amazon, al que, como recordarán, declaramos operador postal en el 2020. También fue un hito a nivel europeo. Hemos, además, iniciado recientemente nuestra labor de supervisión del coste neto del servicio postal universal, una vez que ya se ha aprobado por Consejo de Ministros el plan de prestación del servicio postal universal, que llevaba años de retraso y por fin se adoptó. Este plan impone nuevos indicadores de calidad que deberán ser supervisados por nosotros y nos da nuevas pautas para poder hacer esta supervisión. Ya recapitulo. Quería, antes de finalizar mi intervención, para poder después responder a todas las preguntas que quieran plantearme, haciendo un balance de los tres años que han pasado, donde hemos vivido situaciones inesperadas que, a su vez, además de plantearnos nuevos retos, han intensificado dos retos que ya estaban en curso, fundamentalmente la transición energética y la digitalización, y los han acelerado exponencialmente. Constatamos que los mercados evolucionan de forma muy rápida y nosotros debemos estar ahí acompañando y ejerciendo nuestras competencias para que funcionen correctamente, para que no se produzcan situaciones de decantamiento a monopolios, para que no se produzcan distorsiones que puedan afectar de forma muy negativa a los consumidores y a las empresas en el medio y largo plazo. Creemos que somos una institución clave para el desarrollo económico de nuestro país. Creemos que nuestra labor es muy importante y que nuestros esfuerzos deben enfocarse sin distracciones coyunturales y mediante el desempeño de nuestras funciones, de las que nos corresponden de verdad como autoridad de competencia y de supervisión de los mercados regulados, en corregir esos fallos de mercado que observemos, garantizando que esos mercados funcionan de forma adecuada y que además lo van a hacer en el medio y en el largo plazo, que las estructuras que tenemos a nuestra disposición permanecen abiertas y las actuaciones de las empresas son competitivas. Este es el cumplimiento de la responsabilidad pública que he asumido desde mi nombramiento y esta es la brújula que debe seguir mi mandato y el de los integrantes del organismo que desempeñan sus funciones con el máximo compromiso. Como han podido apreciar, se ha hecho mucho en estos años, en estos tres años, pero queda aún muchísimo por hacer y cuento con su apoyo para ello. Muchas gracias por su tiempo y atención en esta última intervención de esta legislatura. Quedo a disposición de sus señorías para responder a todas las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández Vicien, por este resumen de una amplísima labor y encomiendas que tiene la CNMC. Vamos a escuchar la opinión de los grupos parlamentarios. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la diputada doña Idoia Sagastizábal. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señora Fernández, por su comparecencia hoy aquí y por la memoria de actividades que nos ha remitido, que acaba de resumir en el Ecuador, como bien ha dicho usted, de su mandato.
Podemos decir, como se hacía constar en la escuela o en el colegio, de progresa aquello de progresa adecuadamente en un contexto, desde luego, que es muy difícil, ¿no? Afortunadamente, también tenemos que decir que la CNMC ha dejado de ser noticia por sus disensiones internas y ahora lo es única y exclusivamente por el trabajo regulatorio que realiza. Algunos temas, es verdad que los hemos visto en la prensa, pero sabemos que las mayorías de los temas se tratan en pleno y en las salas y que desde luego cada semana contribuyen de forma eficiente, creemos, al desarrollo de nuestra economía y a poner orden desde luego en los sectores regulados. Muchas veces es verdad que la gente espera mucho más de la CNMC, de lo que pueda hacer a tenor de sus competencias, y lo estamos viendo, ¿no?, que desgraciadamente son limitadas si las comparamos con las autoridades nacionales de reglamentación europea. Y para nosotros, desde luego, a lo mejor sería deseable una armonización europea de las competencias de todas las autoridades nacionales de reglamentación. En el pasado es verdad que se ha oído decir, tanto en esta Cámara como en boca de los distintos gobiernos, que la cantinela de que las directivas europeas dan un amplio margen a los Estados para definir la organización y las competencias de los reguladores. Pero es verdad que cuando esta cantinela se ha utilizado, siempre lo ha sido para justificar recortes a la independencia o a las competencias de los órganos regulatorios. La actual CNMC adolece de límites a su independencia. Esos límites provienen de la ley de creación de la misma. Usted los ha expuesto en muchas ocasiones aquí en este Parlamento y a veces, bueno, pues también se ha solicitado ayuda, ¿no?, pues para los que podemos legislar. Y creo que en este sentido hemos fallado en tanto. Estábamos nosotros de acuerdo con la transposición de la directiva conocida como la C+, del Real Decreto 7. Para nosotros sería interesante que hubiera habido un debate y discusión parlamentaria. Hubiera sido la ocasión idónea para tratar de mejorar todos estos aspectos que afectan a la independencia y la eficacia de la CNMC. Y nosotros es verdad que presentamos varias enmiendas, al igual que todo el resto de grupos, de carácter, desde luego, no ideológico, sino ni político, más que bien con carácter técnico. Y después de casi 2 años, pues es verdad que ese Real Decreto, ese debate parlamentario, sigue durmiendo el sueño de los justos. Cada cual creo que tendrá que hacer su examen de conciencia, pero sí me gustaría pedir desde aquí a los grupos mayoritarios su compromiso con el desarrollo de esta ley y que se desbloquease ese tema. Es cierto que hoy nos hemos dado cuenta o nos han dicho que, bueno, pues sí que ha habido una serie de enmiendas en la ley por la que se crea la Autoridad de Defensa del cliente financiero. Nos alegramos, pero no deja de ser un parche y en el que además pues se nos ha coartado un poco esa libertad de discutir esas enmiendas en el otro proyecto, y quería decirlo. Por otro lado, creo que tenemos que recordar que hemos vivido y estamos viviendo tiempos complicados también para la libertad económica y que están llevando a ciertas intervenciones estatales, cierto es, de manera temporal, provocadas en gran medida por la invasión de Ucrania. Y algunas, además, creemos que con acierto. Ante este momento crítico que estamos viviendo, aún de incertidumbre, con una inflación general que, gracias a otras, al tope del gas, ha disminuido, pero que, sin embargo, no lo hace la subyacente, sino que aumenta. Márgenes, al parecer, según dicen, elevados, y me gustaría preguntarle, aunque no está en esta comparecencia, varias cosas. Por un lado, y dado que ahora el problema o el caballo de batalla reside en el precio de los alimentos y también se habla de esos márgenes, como he dicho, me gustaría conocer su opinión de por qué creen ustedes que la reducción del IVA no se traslada a esos precios, si hay suficiente competencia en los eslabones de la cadena, si han detectado, por lo tanto, restricciones de competencia y si hay suficientes incentivos para competir en este actual contexto. Por otro lado, nos ha dicho que la CNMC trabaja activamente para precipitar la transición ecológica y mejorar la capacidad de seguridad del suministro. Y en este sentido, pues sí me gustaría resaltar una contradicción que no va tanto con ustedes, porque efectivamente realizan un informe favorable para la apertura del Musel con 2 cargaderos y, sin embargo, en Bilbao, y a pesar de su informe favorable en su día, seguimos sin contar con ese segundo cargadero solicitado. Y, por otro lado, sí me gustaría conocer si nos puede asegurar que la problemática que surgió y que hoy también ha hecho alusión en su intervención en cuanto a la interconexión entre Francia y España en el Golfo de Vizcaya, si está solventada y no va a haber más sobresaltos para que la misma esté ya en el 2027-2028, porque lo cierto es que todavía España está lejos de la recomendación europea de la capacidad de generación eléctrica tanto para el 2020 como para el 2030. En este ámbito también conocemos que se está realizando un estudio, como usted bien ha dicho, de las infraestructuras de recarga y de la descarbonización. No sé si en este punto nos podría decir cómo están estos informes o qué plazo se podría disponer de ellos, porque la verdad es que aquí también tenemos una subcomisión de infraestructura de recarga y nos vendría muy bien a los que estamos aquí.
La CNMC, es verdad que cada vez, y en este contexto de incertidumbre, se le están atribuyendo cada vez más funciones, usted también lo ha dicho, fruto del actual contexto. Sí, son coyunturales, como por ejemplo, usted bien lo ha dicho, la bonificación de los 20 céntimos, el análisis del impuesto a la banca y el energético para que no se traslade a los consumidores. Y usted ha dicho que eso sí limita su capacidad de actuación. Entonces, me gustaría saber más concretamente cómo afecta esto a sus funciones ordinarias, cuál es el coste de oportunidad de todo esto y cuál, a la vista de esto, cuáles son los retos más inmediatos o que usted nos podría decir o señalaría, pues, tres o no lo sé, ¿no? Y también cómo en este contexto pues, puede mejorar la economía desde las funciones que realmente ustedes tienen encomendadas. Me gustaría preguntarle específicamente, ya que ha hecho usted alusión también a la imposición de la prohibición de contratar con la Administración Pública por vulnerar la normativa de defensa de la competencia, si nos podrían ahondar un poquito más en este tema. Y porque creo que este es un tema importante dentro de la actividad de vigilancia y sancionadora y, desafortunadamente, pese a los años transcurridos, todavía está pendiente de aclararse en cuanto a la efectividad real de este tema. Y ya que hablamos de actividad sancionadora, me gustaría preguntarle si cree que el legislador debiera replantearse los límites disuasorios ante las infracciones, si tenemos en cuenta que parece que a algunas empresas les sale a cuenta infringir. Es cierto que la CNMC ha reforzado la transparencia para combatir estas malas praxis, pero no sé si está teniendo mucho éxito. Y, por último, en cuanto a los fondos europeos, y dado que estos implican, desde luego, una fuerte inversión pública y, por lo tanto, que están sujetos a licitaciones en la contratación pública, es verdad que usted nos ha hablado de la capacitación de los empleados públicos, de guías, estudios, que yo, desde luego, desconocía. Y me gustaría saber en qué más puede ayudar en esta parte la CNMC, en la parte que tiene que ver más con la contratación pública. Porque, como he dicho, da la sensación de que se desconoce esta parte por parte de la sociedad, incluso por algunas administraciones públicas. Y en ese sentido, pues me gustaría saber si podría ahondarnos un poquito más. Y, por último, y ya que usted lo ha lanzado, pues sí me gustaría saber un poco más, o si nos podría ahondar un poquito más, de esa reforma del mercado europeo de la electricidad, que ahora, bueno, pues tiene que pasar al Parlamento Europeo para su discusión y modificación y que parece más enfocada quizá a construir sobre el mercado vigente que sin reformas tan radicales. Sé que a lo mejor algunas preguntas no tenían que ver nada tanto con su comparecencia, pero teniéndola aquí es difícil no poder o decir, pues solamente voy a preguntar por lo que ha pasado en el 2022. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz. Gracias. Gracias, presidente. Pido disculpas desde ya, porque tengo una faringitis alérgica y no sé si voy a... Es como el cuento de la sirenita, ¿no? Me han robado la voz. Trataré de poder acabar esta intervención, señora Fernández. Es un placer tenerla de nuevo aquí. Yo quiero agradecerle su comparecencia, felicitar a su organismo, a la institución, a la CNMC y a todos los trabajadores por ese décimo aniversario y felicitarla también por sus tres años al frente y por su nombramiento recientemente en esta participación internacional, ¿no? en la comisión de alto nivel en la que va a participar. Decía que es un gusto siempre escucharla y que a esta señoría, a esta diputada, le entran ganas siempre de trabajar en la CNMC, de las cosas que hacen, de las cosas tan interesantes que en las que participan, ¿no? Se ha dicho ya, yo voy a centrar voy a centrarme en tres cosas. Quiero preguntarle sobre la CNMC, su actividad sancionadora y su efectividad en la relación con los tribunales, en un primer punto, ¿no? El Tribunal Supremo, conocíamos esta semana que ha confirmado la anulación de la inspección que su organismo realizó al TADIS en el año 2017, en el marco de una investigación que acabaría con esa sanción a la empresa de 57 millones de euros. A finales de año, ¿no? También la Audiencia Nacional
suspendía cautelarmente la sanción interpuesta en julio contra Ferrovial y otras grandes constructoras españolas en las que les impedía optar a la licitación pública por concentración de precios durante 25 años, ¿no? y prácticas anticompetitivas. Yo creo que la labor que ejerce la CNMC es una gran labor en la detección y sanción de prácticas anticompetitivas. Creo que está fuera de toda duda y que resulta especialmente meritoria teniendo en cuenta, pues por desgracia, como usted también ha denunciado aquí, ¿no?, esos limitados medios materiales y humanos y esa sobreatribución de cargas en las últimas, estos dos últimos años, en estos años de legislatura, ¿no? No obstante, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, este trabajo a nivel administrativo pues se ve frustrado muchas veces porque esas sanciones son recurridas por las empresas, me atrevería a decir que en demasiadas ocasiones, ¿no?, y estas se acaban anulando. Entonces, hay algo que falla en la defensa de la competencia. No me gustaría decir que es fallo de la CNMC, porque no lo creo, ¿no? Acabo de alabar su labor, pero puede ser que sea esa falta de medios, tanto materiales como humanos, por esa sobreatribución. O no sé si es fallo del Poder Judicial, por falta de formación económica en materia de prácticas anticompetitivas, tal vez. Sea un fallo directamente en las normas que regulan los procesos, ¿no? Pero algo falla. Entonces, me gustaría por ello, pues aprovechando su doble condición, no solo de presidenta de la CNMC, sino de buena conocedora de la labor jurisdiccional, que compartiera su parecer a este respecto y que cree que debería cambiar para que las sanciones de la CNMC sean efectivas, o qué podemos hacer desde el Poder Legislativo para ayudarles en esa tarea, ¿no? Ha hablado usted también de las reformas necesarias en su institución, la necesidad de reformar la ley de creación de la CNMC, de la ley de defensa de la competencia, esa necesidad que compartimos plenamente y que nosotros, al menos estos tres años que yo llevo de diputada, llevamos reclamando. Se ha felicitado usted porque se ha enterado antes de empezar la comparecencia de que los grupos que sustentan el Gobierno, el Partido Socialista y Unidas Podemos, le han informado de que han incluido enmiendas en una ley que nada tiene que ver con su actividad. Enmiendas que modifican hasta seis artículos de su actividad, de la ley de creación de la CNMC y de la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros, los diputados, nos hemos despachado esta mañana también, porque hemos acudido a los que llevamos o somos portavoces de la ley que crea la autoridad independiente de defensa del cliente financiero, y hemos visto las enmiendas del PSOE y hemos dicho, caray, sí que se han dado prisa, ¿no? Tienen bloqueado dos años el proyecto de ley del Real Decreto Ley 7/2021, y como viene usted hoy aquí, pues a prisa y corriendo, se acababa ayer el plazo de enmiendas y metieron las enmiendas. Pues es de agradecer, sí, es de agradecer, pero no deja de ser, ¿qué les voy a decir? Una vergüenza, porque van ustedes a modificar vía enmienda seis artículos de la Ley de Defensa de la Competencia, sin debate, por la puerta de atrás, bloqueando reformas y debates en los trámites parlamentarios, donde sí toca hablar de competencia, como es el mencionado Real Decreto 7/2021, la ley de creación y crecimiento de empresas, donde María Muñoz, diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, presentó enmiendas que trataban la materia que nos ha estado explicando durante hoy, la jornada de hoy y en otras ocasiones, la presidenta de la CNMV. Usurpan la voluntad popular, bloquean, degradan las instituciones, orillan al legislativo y obvian el debate en esta materia. Concluyo, señora Fernández, preguntarle cuestiones muy concretas sobre las que usted también ha hecho mención, que son sectoriales.
Quería, por un lado, hablar sobre el sector ferroviario, felicitarla de nuevo por cómo se ha desarrollado la liberalización del transporte, de este transporte de viajeros. Es pronto, yo creo, para sacar conclusiones definitivas. Usted ha hecho una pincelada sobre los primeros indicios que apuntan a esa fuerte rebaja de los precios, ese aumento de la oferta, del número de y también del número de viajeros en todos los corredores. Yo, como valenciana, he de agradecer esa liberalización porque, bueno, pues me cuesta más barato ir a ver a mi familia, a mi tierra, ¿no? Concretamente sobre este tema, me gustaría saber cómo va el proceso de actualización de los cánones ferroviarios para adaptarlo al nuevo marco regulatorio y del mercado. Quiero hablarle también en tema de movilidad, pero en este caso, pues por la aérea, ¿no? Un tema que preocupa mucho en gran parte de España, especialmente en los territorios insulares, son las consecuencias que pueda tener la fusión del grupo IAG, Iberia, con Air Europa y los efectos que pueda tener esto sobre los precios y la oferta. Yo creo que estamos en un estadio prematuro por el momento, que tampoco pueda entrar en muchos detalles, pero sí que agradecería si pudiera darnos unas líneas generales de la situación, si ha habido avances y qué medidas va a tomar CNMC para garantizar que la conectividad de estos territorios no se vea afectada. Y por último, y acabo ya, presidente, también porque mi voz se acaba, quería hablar un poco del proceso de consolidación en el mercado de telecomunicaciones, la fusión en particular, ¿no? Tras el anuncio de fusión de Orange y MásMóvil. Juntos tendrían una cuota de mercado de más del 40% en las telecomunicaciones móviles, tanto telefonía como banda ancha, y del mercado de banda ancha fija, convirtiéndose así en el mayor operador de todos ellos, también tendrían más del 33% del mercado de telefonía fija. En algunos mercados estos datos podrían convertirle en el principal operador por delante de Telefónica. No sé si puede decirnos algo en la situación de en qué términos de competencia del sector de telecomunicaciones pues se encuentra esto y si Telefónica podría quedar relegado como segundo o tercer operador y si es previsible que algunas de las obligaciones sean removidas de su tradicional posición dominante. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Fernández. Muchas gracias, señora Muñoz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra don Ferran Bel. Muchísimas gracias, presidente. Si me permiten, como indicaba la presidenta, pues esta va a ser su última comparecencia a lo largo de esta legislatura, si no hay sorpresas. También coincide pues con el tercer aniversario en el cargo y los 10 años de la entidad. Por tanto, corresponde a este portavoz y lo hago de forma sincera, agradecerle su trabajo durante estos 3 años, de los consejeros, los que nos acompañan aquí, los que no están, y de todo el personal. Yo creo que, sinceramente, los diputados podemos estar satisfechos, relativamente satisfechos, con el trabajo que se ha hecho. No era nada fácil y con las circunstancias donde venía la misma comisión, pues debemos felicitarlo y sobre todo pues también pues que traslade a todo su equipo y a toda la entidad que, aunque a veces no lo parezca, los diputados sabemos reconocer su trabajo. Dicho esto, quisiera empezar por un primer tema que usted nos ha planteado, que era el tema de las nuevas competencias, que no están no son muy de acuerdo con los fines. Yo les quiero explicar una anécdota que no quiero que vean ningún paralelismo, pero a los pocos años de yo finalizar mi carrera,
y eso ya hace unos cuantos. Es obvio, como dice mi compañero Candevila. Empecé a colaborar con una empresa y el director general me explicó una vez, dice, mira, Ferran, dice, en una gran empresa, dice, cuando tú no puedes eliminar un departamento, la alternativa es hacerlo colapsar. Es darle mucho trabajo, darle muchas funciones para que se entretengan y realmente el trabajo molesto que le están haciendo a la dirección general no lo puedan hacer. No quiero decir que haya ningún paralelismo ni ninguna intención al respecto, pero quizá de forma inconsciente las consecuencias puedan ser las mismas. Usted nos ha dado un dato, dice, en el 22, solo en un año, han recibido 24 nuevas funciones a través de 7 Real Decretos Ley. Mi pregunta es obvia. Cabe pensar que, en todo caso, antes de formalizar estos Reales Decretos Ley, el Gobierno habrá interlocutado con la Comisión Nacional para evaluar la capacidad o idoneidad de estas nuevas funciones. Si no fuera así, pues también nos gustaría conocerlo. Nos gustaría saber con qué nuevos recursos han ido acompañadas estas nuevas funciones. Porque, como usted ha dicho, obviamente la Comisión tiene la obligación de cumplirlas y no las va a incumplir. Pero a todo el mundo, a nadie se le escapa de que, evidentemente, si tienes que asumir unas nuevas funciones nuevas funciones que en algunos casos, como usted también indicaba en su informe, han generado una carga de trabajo muy importante y no hay realmente nuevos recursos, pues es obvio que un trabajo que se estaba haciendo pues no se podrá hacer o con la misma intensidad o con la misma calidad, que estoy seguro que esto no es el caso. Yo le quería plantear varias cuestiones. Algunas en relación al tema del transporte. Ahora estamos tramitando una nueva ley de movilidad sostenible y algunos de los informes, ustedes inciden directamente sobre esta cuestión que yo les voy a plantear. Y hay otra que también ha hecho alusión, que es el tema de los cánones que Adif establece para el transporte ferroviario, esencialmente de alta velocidad. En una comparecencia, la anterior secretaria de Estado nos daba unos datos respecto a estos cánones, y yo ahora hablo de memoria, pero yo creo que el canon por kilómetro que se pagaban en determinados tramos era aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte del tramo del canon que se pagaba por kilómetro en el corredor ferroviario Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid. Yo les planteé qué costes justificaban esto, y en aquel momento se nos dijo que no era tanto una cuestión de costes, sino una cuestión de capacidad de pago de los operadores en cada tramo, que no es nada más que relacionarlo con la demanda. Me gustaría conocer su opinión al respecto y si estos costes que pidió la comisión que le remitiera a Adif pues ya han sido remitidos o no. Respecto a otro tema, que era el tema que usted también ha apuntado, de que habían realizado tres informes específicos, si no recuerdo mal, uno de ellos era el transporte por carretera. Las conclusiones de este informe, que son muy relevantes también para la tramitación del proyecto de ley de movilidad sostenible, parecían indicar o recomendaban
que se procediera a liberalizar el transporte de viajeros de autobús para distancias superiores a 100 kilómetros de forma similar a otros países, más allá de que el modelo concesional en España pues, tenía unas peculiaridades. A lo largo de estas comparecencias que hemos tenido por el proyecto de ley que le mencionaba, ha habido desde diferentes sectores que se nos ha advertido de los problemas que podrían conllevar esta liberalización. Que algunos espacios o algunos corredores quedasen sin cubrir a medio o largo plazo, sin servicio, más allá de situaciones locales que yo creo que también tienen que resolverse por otra vía. Nos gustaría saber si esto podría ser desde su perspectiva un problema o no, o incluso que a largo plazo, como parece que puede haber pasado en otros países, esta supuesta liberalización acabase convirtiéndose en un monopolio de alguna empresa, puesto que en un principio pues la competencia se abre a todo el mundo, alguien puede establecer unos precios muy bajos que acabe expulsando del mercado al resto de compañías y eso quedase con una situación monopolística. Me gustaría saber qué soluciones se pueden plantear, porque estoy convencido que desde la Comisión también se ha estudiado sobre esta cuestión. Y después, ya por terminar, porque yo estoy agotando el tiempo, le quería plantear un tema que se lo he planteado en diferentes ocasiones respecto al problema que genera la morosidad empresarial en el conjunto del Estado español y especialmente que afecta a las pequeñas y medianas empresas. En la ley Crea y Crece, que antes no sé quién mencionaba, este portavoz introdujo algunas modificaciones que después fueron pactadas con el Gobierno para intentar mejorar en este aspecto. Una de ellas era la modificación del artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal a efectos de calificar como competencia desleal las prácticas de no respetar los periodos de pago. Y algunas otras para que determinadas las empresas no pudieran concurrir a determinadas ayudas públicas en caso de no cumplir los periodos de pago, aunque estas parece que el Gobierno las está aplicando con cierta flexibilidad o relajación, cosa que no sé si va a ayudar a cumplir el objetivo. Pero vamos a lo que vamos. Desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se ha planteado realizar algún trabajo a efectos de poder determinar si esta morosidad afecta a la competencia. Han detectado que puede haber algunos acuerdos cárteles entre grandes compañías a efectos no tanto de fijar precios, que también, sino de fijar periodos de pago superiores a los legalmente establecidos o prácticas que conlleven realmente periodos de pago superiores a los realmente establecidos respecto a sus proveedores, que mayoritariamente son pequeñas y medianas empresas. Y nos gustaría saber si la Comisión tiene planteado alguna línea de trabajo al respecto. Y ya finalizo aquí, presidente, no sin antes excusarme a la presidenta, porque es posible que me tenga que ausentar antes de escuchar su respuesta. Lo haré después telemáticamente, pero en todo caso ya le avanzo y le agradezco la respuesta y sobre todo la colaboración, al menos con este diputado, por parte de la Comisión a lo largo de estos 3 años y, repito, reconociendo el trabajo que han desarrollado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra don Job Capdevila. Muchas gracias, señor presidente. Sumarme, señora Fernández, a las
felicitaciones, a los agradecimientos diversos por los distintos aniversarios y por los resultados. Felicitaciones que rogamos os haga extensivos a los colaboradores que lo merezcan. Sumarme a la menguante voz de Ciudadanos, y no es una metáfora, en la denuncia del habitual menoscabo a la coherencia normativa, que en esta legislatura, como en anteriores, y en eso creo que pierde poder el PP si quiere sumarse al argumento, aunque será bienvenido. La coherencia normativa creo que da para auténticas tesis doctorales y decir que sí, que nuestro grupo contemplará con toda la simpatía del mundo las enmiendas anunciadas. Decir también que solo desde anoche las conocemos y solo las hemos leído en diagonal. En peores garitas hemos hecho, en peores garitas legislativas hemos hecho guardias, o sea que solo lamentar, como ya se ha hecho, que la transposición de la directiva C+, que está en la nevera desde hace 2 años, encapsulada en su Real Decreto 721, pues acaba de recibir el rejón de muerte definitivo cuando los grupos que están dando apoyo al Gobierno incluyen estas enmiendas. Disculparme porque voy a ser un poco deslavazado debido a lo brillantes que son mis compañeras y compañeros, que me obligan a ir tachando cosas. Todas son sus preguntas, considerarlas también mías. Usted sabe, señora Fernández, que desde el Congreso hemos colaborado en avances en el marco regulatorio del autoconsumo colectivo. De hecho, hay compañeros, no en esta comisión, sino en la de transición ecológica, que empiezan a pensar que es mi segundo apellido. De la ampliación de la distancia del autoconsumo compartido de 500 a 2.000 metros. Sin embargo, los consumidores de autoconsumo colectivo declaran que no están pudiendo disfrutar de ventajas de este esquema porque las empresas distribuidoras no aprueban sus proyectos. Les citaría una noticia de un grupo de vecinos, les puedo decir la calle incluso, en el sur de Madrid, que han instalado placas solares en su edificio, que llevan 8 meses sin poder conectar sus placas a la red ni recibir sus ahorros por culpa de la distribuidora de la zona. En este caso, Unión Fenosa. Pero hay casos para todas las compañías distribuidoras y todos los gustos. Destacable un buen hombre jubilado, 72 años, de la localidad de Godella, Valencia. Desde su distribuidor, en este caso por oligopolio geográfico, ¿sabe usted? Le toca Iberdrola. Tampoco le dan respuesta al buen hombre. Usted sabe que no existen datos públicos de autoconsumo y de autoconsumo colectivo. Hay datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables que indican que se han instalado en total en España más de 350.000 instalaciones de autoconsumo instaladas. ¿Cuántas instalaciones de autoconsumo colectivo? El último dato disponible es de la CNMC. Según los datos publicados por ustedes en la memoria justificativa,
los peajes de acceso según los peajes de acceso existen 2.812 instalaciones de autoconsumo colectivo. Entiendo que estas son las conectadas. En el mismo informe se indica que la información ha sido trasladada por las empresas distribuidoras. Comparando estos dos números, 350.000, 2.812, esto representa menos del 1% del total de instalaciones colectivas respecto del total. La realidad es que la mayor parte de la población vive en edificios en los que la única manera de disfrutar del autoconsumo es a través del autoconsumo colectivo. Además, permite que las viviendas unifamiliares compartan excedentes con vecinos, industrias, negocios, con consumidores próximos, aumentando el ahorro de su factura. Señor Fernández, ¿cómo puede ser que el autoconsumo colectivo represente menos del 1% de las instalaciones? Supongo que la CNMC es consciente de esta situación y puede usted utilizar el comodín de este no es mi negociado, pero agradecería su opinión y su compromiso. ¿Piensan ustedes compartir los datos de forma transparente y pública como suelen hacer? ¿Se está investigando esta presunta situación de... Quizás la inmunidad parlamentaria me permite suprimir el presunta. ¿Se está investigando esta situación de bloqueo a los consumidores por parte de las empresas distribuidoras? En otro orden de cosas, celebrar los éxitos del mecanismo de la detección de oficio y como que soy un poco más malévolo que mi compañero Bell. Mucho más. Muchísimo, como... muchísimo más, lo confieso. ¿Cree usted necesario, como yo, que aumenten mucho las inversiones para ayudar a fomentar que puedan ustedes hacer más y mejor detección de oficio? ¿Me podría señalar las virtudes, que ya lo ha hecho, si las puede desarrollar? Otro tema, el artículo 72 del Real Decreto Ley 2022 de 27 de diciembre establecía una rebaja del IVA de diversos alimentos básicos. Como bien conoce, este artículo en su apartado 3 establece que el, comillas, esta reducción beneficiará íntegramente al consumidor sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los alimentos, de los productos. Establece además que la efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. La percepción personal mía, y creo que bastante generalizada, es de flagrante incumplimiento. ¿La comparte usted conmigo? ¿Cuáles han sido las actuaciones que corresponden realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias para hacer el seguimiento del estricto cumplimiento de lo que dicta el mencionado artículo? Si hasta ahora he sido desordenado, ahora
Se me acabó el tiempo. Señor presidente, llámeme la atención, que se me acabó el tiempo. Tendremos otro... 3 minutos como al final de aclaración, pero le doy un minuto más para que... Perfecto, muchas gracias. Yo estoy muy amable. Se muestra siempre, siempre lo ha sido y hoy se reitera, dispuesta a oír recomendaciones y sugerencias. Y me consta que siempre ha sido así. Tengo, no obstante, una duda metodológica o, no sé, quisiera conocer. ¿Cómo las recomendaciones del legislativo, de un diputado unipersonal, o de un grupo parlamentario, o de una comisión, cómo se pueden sustentar estas recomendaciones, cómo se objetivan con más formalidad? Es decir, ¿un diputado puede dirigirle a usted un escrito? ¿Un grupo parlamentario puede hacerlo? Bueno, poder, naturalmente que se puede, pero ¿surtiría eso algún efecto? ¿Una proposición no de ley votada por una comisión, por ejemplo? ¿Cuál sería el mecanismo que incita efectivamente a la actuación de la CNMC? Gracias. Muchas gracias, señor Capdevila. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra don Chema Guijar. Muchas gracias, presidente. Como siempre, bienvenida, señora presidenta Fernández. Un gusto tenerla aquí en esta comisión. Efectivamente, estamos de efemérides, ¿no? Casi yo diría, o más bien ha dicho usted, de doble efemérides, ¿no? Hablábamos de una década ya de la existencia de la institución y de 3 años de su presidencia, ¿no? Llegados a este punto, señora Fernández, toca decir aquel chiste de Forges, ¿no? No recuerdo a propósito de qué, pero precisamente conmemorando alguna efeméride decía él, ha merecido la alegría, ¿no? Porque si tenemos que ver lo que ha pasado en estos últimos 10 años y específicamente qué ha pasado en estos últimos 3, ¿no? Dan como para mirar atrás, ¿no? Y al menos suspirar, ¿no? No sé si es su caso. Pero sí querría hacer un pequeño repaso, porque claro, siempre he pensado que el nacimiento de esta institución, es verdad que, en fin, que nace de, ¿no? de la síntesis, ¿no? de otras instituciones que ya existían, pero estoy convencido de que se produce precisamente en un momento en Europa, en la historia de Europa, donde empieza a hacer aguas el neoliberalismo, ¿no? Y de alguna manera creo que la existencia de la CNMC es uno de esos primeros síntomas, ¿no? Si decía el economista Gary Becker, precisamente gran gurú del neoliberalismo, aquello de que la mejor política industrial es la que no existe, pues precisamente lo que estamos viendo no es hasta qué punto se está demostrando falsa esa premisa, ¿no? Ha hablado usted de márgenes. De márgenes empresariales, lo cual en un momento de alta inflación, cuando los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo precisamente por ese fenómeno, uno tiende a querer preguntarse qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí, señora Fernández? Estoy pensando, por ejemplo, en que los franceses, ¿no?, acaban de inaugurar un observatorio sobre márgenes empresariales que quizá no nos vendría mal aquí. El propio sindicato Comisiones Obreras ha abogado por una medida similar. No sé si tiene usted una opinión al respecto, ¿no? En todo caso, es evidente que la labor que ustedes han venido cumpliendo desde la institución, bueno, pues como le digo, ¿no?, en el fondo no deja de ser una fe encarnada en las posibilidades reformistas del sistema, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues todo lo que puedan ustedes avanzar seguro que es en beneficio de la ciudadanía y del consumidor, ¿no? Pero en todo caso, cuando está usted desgranando un poco esas actuaciones contra determinados elementos carterizados o determinados fenómenos, yo recordaba un poco aquellos comentarios, ¿no?, que he escuchado alguna vez a oficiales de la policía cuando hablan de alijos de droga, ¿no? Entonces, cuando vienen a decir, no, te he incautado tantas toneladas en tal sitio, tal, claro, uno se pregunta y siempre la policía, ¿no?, con cierta honestidad, tiende a contestar, ¿no?, cuánto de eso, cuánto de lo que está ocurriendo realmente está observando la policía, ¿no?
Se lo digo porque habitualmente en España el porcentaje, cuando hablamos de alijos de droga, está en torno a un 20%. Cuando es más de ese porcentaje, evidentemente, se dice que la policía está haciendo una gran labor. Cuando es menos, pues esos índices así lo revelan. Pero yo querría trasladar una pregunta similar, señora Fernández. ¿Cuánto cree usted que se le escapa a usted como Estado? Es decir, sabiendo que efectivamente hacen ustedes una labor encomiable con los recursos que ustedes tienen, y luego hablaremos un poco de eso, la pregunta en paralelo, ¿no?, que siempre se me ocurre hacer a la policía, ahora se la traslado a usted. ¿Cuánto se nos escapa de todo lo que pillemos? No me digo un 80%, como me dice la policía, porque me mata del susto, pero en todo caso estoy dispuesto a cualquier tipo de respuesta, ¿no? Yendo ya a algunos comentarios que ha hecho usted por sectores. En fin, como le decía, ¿no?, en estos últimos años da para muchos libros, ¿no?, sobre determinados sectores, combustibles y eléctricas, ¿no? Decía usted que no podía comentar algunos de los últimos trabajos que han venido ustedes realizando, precisamente porque entiendo que son temas sub iudice. Pero claro, sí he hecho mano de uno de los estudios que han publicado varios profesores universitarios, donde lo que vienen a indicar respecto a los 20 céntimos al carburante es que no se habrían alterado en media la gasolina, pero para los diésel habrían aumentado una media de 5,95 céntimos de euro, que se habrían apropiado los productores. Es decir, en otras palabras, las petroleras se habrían embolsado un total de 723 millones de euros entre abril y diciembre del 22 debido a este sobreprecio aplicado. Yo no sé si tiene usted información al respecto o, en fin, entiendo que no sé lo que nos pueda usted revelar, ¿no?, dado que efectivamente, como dice usted, hay información sub iudice, ¿no? Otros sectores, telecomunicaciones, ha hablado usted del 5G. Yo, señora Fernández, como usted sabrá, es una tecnología que tiene básicamente tres polos, digamos, de innovación ahora mismo a nivel mundial, que son Estados Unidos, Europa y la República Popular China. Sobre todo desde Estados Unidos, yo creo que ha habido maniobras claras para tratar de cortar el acceso de, digamos, la tecnología china a los mercados europeos. Esto, sin duda, redundaría en una peor competencia y, por lo tanto, debemos deducir en la lógica, digamos, del liberalismo de mercado, ¿no?, que, por lo tanto, sería malo para los consumidores. Y, en ese sentido, solo querría dejar apuntado que desde el punto de vista de la competencia y desde el punto de vista del interés de nuestro país sería una pena, ¿no?, que por determinadas presiones geopolíticas nos viéramos limitados precisamente en el acceso a determinadas tecnologías, sobre todo cuando, según tengo entendido, es precisamente el polo tecnológico innovador asiático el que más ha desarrollado esta tecnología en los últimos años. Otros sectores, distribución de alimentos, señora Fernández, otro de los temas ¿no?, que surgen al calor de los altos niveles de inflación y al debate sobre inflación subyacente y demás, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, señora Fernández? Porque las grandes distribuidoras hablan de márgenes ya muy estrechos, pero lo que estamos viendo también, frente a nuestros ojos, no sé si es una enmienda a la totalidad de esas explicaciones, ¿no? Quizá nos puede usted arrojar algo de luz. Más sectores, podría hablar de muchos otros, ¿no?, pero evidentemente me voy a centrar solo en algunos pocos. Vivienda, señora Fernández. Partimos siempre de una, ¿no?, de una especie de situación imposible, ¿no?, que vive este país, donde hay millones de casas sin gente y millones de gentes sin casa. Esto no es que sea un fallo de mercado, esto tiene otro nombre. Yo creo que tiene otro nombre, ¿no? Yo creo que tiene hasta, digamos, un cierto aroma de crimen, si se me apura, ¿no? Porque si determinados señores están especulando, ¿no?, y llenándose los bolsillos a manos llenas frente a un problema, ¿no?, un bien donde claramente los españoles y las españolas tienen un problema de acceso real, ¿verdad?, y esto afecta directamente en su calidad de vida, bueno, pues evidentemente, como digo, ¿no?, lo de fallo de mercado me parece un eufemismo casi hasta escatológico, ¿no? No sé qué opina usted de este mercado y de la conveniencia de regular precios o no, ¿no?, dado que estamos como estamos y, como usted sabe, pues hay zonas urbanas en este país donde las clases medias y trabajadoras se están viendo directamente expulsadas precisamente por esos procesos no de alta especulación.
Voy a mencionar también el sector del transporte. En fin, no, tampoco me puedo extender mucho, ¿no? Ha mencionado usted la necesidad de competencia en el transporte interurbano, algo que también han mencionado algunos otros portavoces. Yo me pregunto, señora Fernández, la competencia es buena, pero no sé si es buena para todo. No sé si puede ser la aspirina universal en general. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de transporte, hablamos también de la necesidad de descarbonización, ¿verdad? Y eso quiero decir, en un contexto de cambio climático, quiero decir, ¿no? Y esto implica, en fin, que quizá tengamos que empezar a revisar determinados preceptos, ¿no? O sea, es decir, ¿qué huella ecológica podría dejar un sistema donde tenemos varios competidores, efectivamente, en un régimen de competencia, es decir, bueno para el consumidor, pero, digamos, con emisiones de carbono, digamos, vinculadas a esta actividad, que se fueran, digamos, de los objetivos que nos hemos planteado? Y en ese sentido yo le planteo casi una especie de contradicción doctrinaria, ¿no? entre la competencia y los propios objetivos de descarbonización que nos hemos propuesto. Respecto al transporte ferroviario, claro, ahí me da la sensación de que cada vez tenemos una red más dualizada, ¿verdad? Una red de alta velocidad versus una red, digamos, de no alta velocidad, que parece que ha pasado a ser como, ¿no?, sujeta a pérdidas y, por lo tanto, ¿no?, necesaria de estar sujeta a un monopolio estatal. Porque, claro, cuando se trata de perder, para eso está lo público, pero cuando se trata de ganar, para eso está lo privado. Entonces, aquí yo sí que creo que hay una cierta contradicción, ¿no?, que desde luego a mí no me termina de resolver. Y respecto a las actualizaciones o actuaciones, perdón, que han llevado a cabo desde la CNMC contra los procesos de carterización, ¿no? Creo que ha sido la señora Sagastizábal, ha mencionado ya este tema, es decir, se supone que desde 2015 ya la normativa española incluyó que, ¿no?, que la contratación pública tendría algunos elementos, ¿no?, que serían, en fin, a los que no se podrían acoger determinados oferentes, precisamente en función de, ¿no?, pues, en fin, de las sanciones que pudiera establecer la CNMC. En este sentido, pues eso, nos gustaría conocer en qué fase se encuentra este desarrollo normativo. Pero claro, le pregunto todo esto también porque no puedo dejar de citarle el caso de los 200 millones a SACIR o HL, ACS, FCC, Acciona Construcción, es decir, la multa que la CNMC ha colocado a estas compañías por 25 años, déjeme que lo subraye, 25 años, dicen ustedes, de 1992 a 2017, donde ha habido colusión en esas licitaciones. Bien, francamente, cuando se anunció esta noticia y vi una multa de 200 millones, me pareció un chiste, porque 200 millones, francamente, ¿cuántos se han levantado? Y ese es el verbo. ¿Cuántos se han levantado estos señores en 25 años? Apuesto a que mucho más que 200 millones. Y claro, cuando la sanción equivale a un porcentaje mínimo de lo sustraído, pues claro, es un chiste, ¿no? Digamos que el mecanismo sancionatorio no funciona. Pero claro, cuando además veo que la Audiencia Nacional ha suspendido la ejecución de la multa, pues ya uno se queda a cuadros, ¿no? Y lee la nota que publican estas compañías que dice: las compañías multadas han alertado a la Audiencia Nacional del impacto que tendría una multa de estas características y de los perjuicios que generaría para su actividad la prohibición de contratar con la Administración Pública. Déjeme que se lo ponga en román paladino, señora Fernández y miembros de este auditorio, por si no lo han entendido. Lo que están diciendo aquí las compañías es, efectivamente, somos unas piratas, pero van a tener que ustedes que someterse al ajo y agua que les vamos a dar, porque esto es lo que hay. Si caemos nosotros, caen ustedes, básicamente, ¿no? El too big to fall que se decía hace una década. No sé, yo estoy todavía de piedra, señora Fernández, tratando de digerir esta frase. Le pregunto, ya solo casi a nivel individual, ¿cómo la ha digerido usted? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Rodrigo Jiménez Revuelta. Gracias, presidente. Señora Fernández, buenos días. Muchísimas gracias por su comparecencia. La verdad que es de agradecer su compromiso. Yo creo que eso se nota que viene usted de la empresa privada, porque este grupo parlamentario, a la hora de solicitar comparecencias de los miembros del Gobierno,
pues excepto la ministra, la vicepresidenta primera, la ministra Calviño, que ya comparece con los fondos europeos y comparece esta tarde, en otras comisiones brilla por su ausencia. Es el caso de la ministra Montero, que no viene desde el año 2021, desde abril de 2021. Así que le agradezco muy sinceramente que venga todos los años a rendir cuentas a esta Cámara. Como usted bien ha dicho, pues son muchos temas los que tienen ustedes, muchas competencias, con lo cual no voy a poder hablar de todas. Y me voy a centrar fundamentalmente en cuatro, si me lo permite. La primera de ellas, ustedes hablan sobre la competencia efectiva en los mercados, que dicen que es fundamental para el desarrollo económico y social. Y me quiero centrar fundamentalmente en la unidad de mercado. La ley 10/2013... de 9 de diciembre de garantía de unidad de mercado en su artículo 3 habla del principio de no discriminación, diciendo que no se puede tener discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. Nuestro artículo 139 de la Constitución también habla de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, y el establecimiento y no se debe obstaculizar la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. El Tribunal Constitucional nos recuerda algo que siempre ha tenido claro, y es que la unidad de mercado es un espacio donde se encuentran garantizadas la libre circulación de personas y bienes y donde las condiciones especiales del ejercicio de la actividad económica sean iguales. Pues bien, en su momento, la ley 20/2013 de 9 de diciembre de unidad de mercado, en su momento, ya anunció Cataluña que iba a recurrirla. Fundamentalmente lo dijo el secretario de Empresa y Competitividad del Departamento de Empresa y Ocupación en su momento, Pere Torres, porque decía que esta ley de unidad de mercado buscaba la homogeneización de las autonomías y su subordinación a los designios de la Administración General del Estado. Y yo le pregunto, ¿no cree usted que la imposición del catalán en Cataluña y en Baleares, el gallego en Galicia, el euskera en el País Vasco y el valenciano en Valencia rompen la unidad de mercado? ¿Le consta a usted que dichas imposiciones hayan sido objeto de reclamación? Lo digo porque si yo quiero irme libremente, por ejemplo, a Galicia o Cataluña y establecer un comercio allí, se me va a imponer el hablar el catalán, porque es obligatorio, y desde luego rotular en catalán, cuando yo no hablo, por ejemplo, catalán. Me gustaría saber su impresión. Un paréntesis. Es curioso esto de la imposición lingüística, porque resulta que está consiguiendo el efecto contrario. Un estudio del Ayuntamiento de Barcelona pone en manifiesto que solo uno de cada cuatro jóvenes residentes en la ciudad condal usa el catalán habitualmente. La verdad que el dato es sorprendente. Tras cuatro décadas de normalización lingüística en las escuelas, relegando al español a solo dos horas lectivas semanales, hoy los jóvenes en Cataluña hablan menos que en el siglo XX. Curioso. El segundo punto del que me gustaría hablar es sobre las decisiones que toman ustedes en el sector ferroviario. No sé si recuerda, en una de mis visitas a la CNMC, gracias a su invitación, que les comenté una reclamación que llevo defendiendo desde que soy diputado en esta Cámara, como otros grupos parlamentarios, y es la reapertura de la línea ferrocarril Madrid-Segovia-Aranda de Burgos, cuya línea se suspendió en el año 2011 porque se quedó atrapada una bateadora en el túnel de Somosierra debido a un desprendimiento. Esta línea atraviesa tres provincias fundamentalmente, que son la Sierra Norte de Madrid, el nordeste de Segovia y la zona sur y central de Burgos. Desde Vox creemos que el reto demográfico y la lucha por el reequilibrio territorial debe ser un punto muy a considerar a la hora de acometer infraestructuras. Por ello, la ubicación estratégica de esta línea, a su paso por provincias antes mencionadas y conectando con la Y vasca, sería fundamental porque además derivaría en un enganche a Europa. Es más, ustedes en su plan estratégico abogan continuamente por la descarbonización, y la reapertura, desde luego, de esta línea repercutiría muy positivamente en los costes de emisiones de CO2. Digno de mencionar, que no se me enfade el señor Guijarro, que eso ya lo he hablado con él, además, es la proposición no de ley que presentó en su día Unidas Podemos en el 2016 para la reapertura de esta línea. Pero, sin embargo, luego las enmiendas que se han presentado durante los presupuestos de esta legislatura, pues al final ha acabado votando en contra. Es decir, donde dije digo.
Pero es que además la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, prometió en Burgos una inversión de 10 millones para sacar esa bateadora y rehabilitar la línea. Hasta la fecha, que sepamos, no se ha hecho absolutamente nada. Usted sabe que en el 2021 se declaró el año europeo del ferrocarril y esto debería haber supuesto una oportunidad para relanzar y poner en primer lugar la defensa del ferrocarril como medio de transporte seguro al servicio de las personas y medioambientalmente sostenible. Yo sé que ustedes tienen muchas competencias, se lo han dicho mis compañeros, incluso el diputado del PDCAT, señor Ferran Bel, le ha insinuado que no... A ver si es que le están dando muchas competencias por el ejemplo el paralelismo que decía él que ha hecho. Yo no les quiero poner más trabajo, pero yo no sé si sería posible, y se lo pido en esta comisión formalmente, si podrían elaborar ustedes un informe o un impacto sobre la reapertura de esa línea, porque resulta que el Ministerio, ahora mismo con el corredor del Atlántico, borra directamente esta línea. Y al final no han apostado por la línea Madrid-Segovia-Aranda de Duero-Burgos y están apostando por la línea de Valladolid. Y curiosamente el impacto que va a tener en dinero es bastante más alta la que se va a hacer a través de Valladolid que la que se haría a través de Burgos. En tercer lugar, me gustaría hablar... Yo creo que ustedes saben la posición de este grupo parlamentario y ustedes hablan en su plan estratégico de que la CNMC se integrará en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, como casi todos los grupos del arco parlamentario. Y se orientará a sus metas de la Agenda 2030. Pues permítame que le diga que este grupo parlamentario aboga por el rechazo a la incorporación de la Agenda 2030 y los ODS a nuestro ordenamiento jurídico, ya que los mismos redundan en una mengua de la soberanía de la nación, su riqueza y diversidad. Este grupo parlamentario rechaza esta incorporación de la Agenda 2030, así como la consideración de aquellos como ejes de la acción del Gobierno, ya que constituyen una coartada para doblegar la soberanía de las naciones, su riqueza, su diversidad y su identidad. Lo hemos dicho muchas veces, pero me gustaría volver a repetirlo, y es que esta Agenda 2030 es operativa para el globalismo, contrario a todo lo que es natural en el ser humano, con la pretensión de hacer tabla rasa y hacer que todos los ciudadanos seamos iguales y, por tanto, intercambiables. Un globalismo inhumano cuya ideología se sustenta en una serie de dogmas como la ideología de género, el feminismo radical, la religión climática o el multiculturalismo. Gianni De Michelis, que fue viceprimer ministro de Italia, llegó a decir que el poder ha de ser inevitablemente transferido de las naciones soberanas a instituciones supranacionales. Cogiendo el guante de mis compañeros que decían sobre las competencias que ustedes están acogiendo cada vez más, parece sorprendente que ustedes abracen las políticas de la Agenda 2030 de entes supranacionales, porque claro, esto al final acabará sucediendo, que un ente supranacional le dirán a ustedes lo que tienen que hacer. Y por último lugar, me gustaría hablar del apartado de energía. Ustedes dicen que velan por la protección y derechos de consumidores afrontando desafíos como la descarbonización, como ya he mencionado anteriormente. Sitúan al consumidor energético en el centro sin comprometer la calidad y la seguridad del suministro. Pues bien, a ver si lo encuentro. ¿Sabe usted que el Gobierno de España ha reconocido que, y usted lo ha comentado, que la subida del precio de la energía, los combustibles y las materias primas están suponiendo una escalada de inflación que afecta a la economía de familias y empresas? Hoy en día, el sector de generación de energía eléctrica y térmica en España permite distinguir entre aquellas tecnologías que por su robustez sientan la base firme de generación eléctrica, nuclear e hidráulica fluyente, y de otra parte un conjunto de tecnologías, cogeneración solar, eólica, ciclos combinados, hidroeléctrica, modulable y biomasa, que en función de su perfil de generación y disponibilidad técnica y económica suministran el resto de la energía necesaria. Señora Fernández, de esa estructura de generación nacional, más del 52% procede de la importación de recursos energéticos o minerales, como pueden ser hidrocarburos, uranio, tierras raras, litio. A lo anterior se debe sumar la totalidad de los combustibles
que también son adquiridos de otros países y son necesarios para los demás sectores productivos de transporte y de servicios, así como para los hogares. Esa cantidad de recursos energéticos, combustibles, minerales y electricidad, que es comprada por otros países y es consumida por los sectores económicos y las familias de nuestro país, representa un elevado nivel de dependencia energética de España que alcanza un valor superior al 74,1%, datos de 2019, sobre la cantidad total de energía consumida. Sabe usted que nosotros, en el Grupo Parlamentario, apostamos por una soberanía energética y me gustaría saber su impresión sobre esta dependencia energética que tiene España, sobre la prohibición por parte del Gobierno de la exploración y explotación de nuestros recursos naturales, que va en detrimento de esa soberanía, que facilitaría más la vida a las familias si no tendríamos tanta dependencia energética del resto de países. Y como se me ha acabado el tiempo, lo dejo aquí nada más. Muchísimas gracias. Señor Jiménez, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Juan Luis Pedre. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenos días, señora Fernández. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por el trabajo que está haciendo al frente de la CNMC y al resto de su equipo, donde aquí tenemos una representación de ello. Y bueno, pues a mí me sucede lo mismo que a usted, pero yo con mucho menos tiempo. Es que me gustaría abordar tantos temas, tantos sectores. Le voy a hacer bastantes preguntas que nos gustaría que nos resolviera del Grupo Parlamentario Popular, que sé que no, seguramente no le va a dar tiempo a responder, pero bueno, es mi obligación hacerlas y espero que si no lo puedo hacer aquí, nos lo pueda hacer llegar como usted mejor convenga. A ver, voy a hablar de un poco de, porque la parte de digitalización se ha pasado un poco de puntilla, voy a intentar ahondar un poquito en esto, en la parte de telecomunicaciones y luego una parte, un poco la parte de energía y alguna puntualización, alguna preguntilla en el ámbito postal, ¿no? En el ámbito de las telecomunicaciones, vamos a ver, estamos en un momento ahora en el cual la CNMC tiene una competencia enorme, tiene unas capacidades de decisión y supervisión enormes. Y ese en cómo está ahora mismo el mercado de las operadoras de telecomunicaciones en España, que usted conoce bien porque usted se está reuniendo con todas ellas. Ahora le han preguntado, la señora Muñoz le preguntaba sobre la fusión Orange más Móvil, pero es que ahora tenemos otro problema añadido a todo esto, que es que para regular el mercado de las telecomunicaciones de los operadores tenemos ahora varios inputs. Uno son los ingresos, pero otro es la cuota de mercado. O sea, hay operadores que están cogiendo mucha más cuota de mercado que ingresos y, sin embargo, están entrando en el mercado. Usted es consciente de que la situación de las operadoras, sabe que ahora hay un operador, que es un operador rumano, que se llama Digi, que es un operador que tiene un fondo de inversión, creo que de Luxemburgo, con sede en Escocia, y ahora mismo pues es un operador que puede también romper el mercado. Entonces, no sé cuál es la valoración que hace, ya no solo de la fusión de Orange más Móvil, sino de todo esto, porque además hay una paradoja. El otro día, el 6 de marzo, el Gobierno, la ministra Calviño, anunció que se iban a elevar los límites máximos para las adjudicaciones de frecuencias, en definitiva, reducirlo a que solo puedan optar las tres grandes, ¿no? Pero, por otro lado, las empresas no pueden invertir en 5G porque no hay economías de escala, porque en España tenemos 50, más de casi 50 operadores. Entonces, eso hace que se entre en una contradicción, ¿no? Es decir, cómo, no sé si es consciente la Comisión del Mercado de Competencia de todo esto y si tiene alguna propuesta para solucionar, entre comillas, la que se nos viene encima, porque es verdad que estamos teniendo en cuenta además que ahora mismo los ingresos de las operadoras ha caído un 7% con respecto a la situación prepandemia. Entonces, quiero decir que la situación es muy delicada y no sé cómo lo valora la Comisión, si tiene alguna evaluación de previsión de cómo va a ser el mercado de las operadoras, del mercado regulado del sector de las telco. Y luego hay otro tema importante también, y es el tema de la ciberseguridad. Entonces, el Real Decreto de Ciberseguridad 5G, que nosotros apoyamos aquí, ha salido mucho después de que las empresas empiecen a invertir en infraestructura 5G. Entonces, esa alteración de orden para nosotros es muy importante, y no sé si la CNMC ahí puede hacer algo, puede tener alguna recomendación al respecto para, precisamente,
para que se agilice, porque todavía ni siquiera el Gobierno ha publicado el Esquema Nacional de Ciberseguridad. Entonces, hay un parón ahora mismo del cual hay que salir con una situación que es la que he presentado antes de cómo está el mundo de los operadores de telecomunicación. Con respecto a la DMA, a la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales, que además le felicito por su nombramiento en esa comisión de alto rango a nivel europeo. Aquí está claro que tenemos que aplicar, eso es una ley que se aprobó en septiembre, ¿no?, del 22, en Europa, en la Comisión Europea, y ahora no es una transposición, pero sí que es verdad que hay que adecuarla y hay que ver cómo se desarrolla y cómo se aplica, cómo se resuelven las infracciones aquí en España. Lo primero que le pregunto es si cree que la DMA va a resolver el problema que tenemos ahora mismo en Europa, es decir, que no hay operadores, no hay grandes operadores, no hay grandes gatekeepers que sean europeos, muchísimo menos españoles. Y le tengo que decir una cosa, nosotros aquí en el Grupo Popular a veces nos hemos reunido con empresas españolas superpotentes que están, que podrían ser gatekeepers, que podrían estar a ese nivel y podrían entrar en competencia, pero no sé, yo le pregunto si cree que la DMA va a resolver precisamente ese problema, es decir, que si sancionando a las grandes empresas, con eso se resuelve el que se generen empresas en España que puedan entrar en competencia. No sé si tiene alguna recomendación respecto a esto. Luego hay un tema también que usted ha comentado, que hay una doble función. Por un lado, la Comisión Europea, por otro lado, el organismo regulador. Pero nos da la impresión de que la Comisión Europea está asumiendo un papel mucho más preponderante en este tema, ¿no? Tema de hecho, bueno, yo los informes que me he leído de la CNMC no he visto ninguna infracción que se haya hecho a uno de los grandes. Igual sí, pero no me consta que haya habido ninguno. No sé si es porque no ha habido o porque no se está asumiendo una competencia en España desde el regulador. Y luego hablaba, también hay un informe que he leído del 2021 de la CNMC sobre publicidad online que detectaba pues bastantes deficiencias en el mercado, ¿no? Como que se agrupan en pocas empresas, las barreras de entrada, etcétera, ¿no? Yo le quería preguntar cuál es la situación a día de hoy esto y si ha hecho algo desde entonces, hablo del 2021, la CNMC, para mejorar esta situación. Con respecto a la ley de Teleco, de la Ley General de Telecomunicaciones, aquí es verdad, todo lo comentado, la CNMC ahora mismo tiene muchísimas competencias y eso es de agradecer, nosotros mismos las pedíamos en muchas enmiendas, pero tenemos que hablar, por ejemplo, de que no ha habido, o sea, para desarrollar la ley de Teleco hay que hacer un reglamento que todavía no se ha publicado y esto fue en junio de 2022. Entonces, eso al final, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que pedíamos es que se desarrollara un comité, está en uno de los artículos de la ley, interministerial de coordinación para los despliegues de las infraestructuras de red, pero como no hay reglamento, no hay comisión, entonces no sé si la CNMC tiene competencia para ayudar a que salga ese reglamento, para elaborarlo o lo que sea, y si se ha solicitado, por ejemplo, esa comisión interministerial para la coordinación de despliegue. Me refiero cuando hay que desplegar fibra y pasa por determinados ministerios, ¿no? Porque tiene que ver medioambientales, tienen que ver temas puramente de telecomunicaciones, etcétera. Y luego, un tema que aquí sí que le tengo que pedir, supongo que tiene preparada la respuesta porque ha pasado muy de puntilla, que es el tema que ahora mismo es lo que está más preocupando, que es el tema del fair share, ¿no? El tema de la contribución justa. Usted ha explicado el problema. Es verdad que están, por un lado, las plataformas que están usando, que tienen un tráfico de datos que ha elevado por casi un 60% el uso de las redes de telecomunicación, y por otro lado están las operadoras de telecomunicación que tienen que también soportar ese gasto, ¿no? Hay que mantener ese equilibrio, hay que haber una convergencia en esto. Nosotros, del Grupo Parlamentario, europeo, del Partido Popular, ya se pidió, en un escrito a Thierry Breton, se pidió que hubiera una consulta pública y efectivamente ahora en febrero se ha abierto la consulta pública, que va a durar 3 meses, y no sé si la CNMC ha mandado su posicionamiento a esta consulta pública, y en cualquier caso
Si no me lo ha mandado, no me lo va a decir, pero en cualquier caso, ¿cuál sería el planteamiento? En cuanto a las ayudas para la digitalización, por parte del Gobierno, una de sus actividades, comentaba en la memoria de la CNMC que hemos tenido acceso, que es el análisis cuantitativo de las ayudas públicas para el despliegue de red, ¿no?, en España. Yo no sé si a ustedes le mandan los datos de ejecución de las ayudas, porque nosotros nos volvemos locos. Es que igual se las tengo que pedir a usted, porque en el ámbito digital la ejecución de ayudas, porque como muchas van a las comunidades autónomas, entonces se dejan ahí a que la comunidad autónoma convoque, la comunidad autónoma le viene una ayuda para un proyecto que no ha pedido ni nadie se lo ha demandado. Total, que tenemos realmente serios problemas. No sé si a usted le va llegando, porque el Ministerio saca pues, cada 3 meses o cada 6 meses saca un informe. No sé si a usted le van llegando. Bueno, quería ver una pregunta solo sobre el tema de la protección de menores en Internet. Nosotros presentamos hace poco una proposición no de ley precisamente porque es un problema ahora mismo, el tema de la verificación de edad. No sé si está participando la CNMC en el reglamento EIDAS 2 que está haciendo Europa, precisamente para la identificación digital y poder identificar a los menores, digamos, en las plataformas. Y luego, porque ya se ha tenido luz roja, voy a pasar simplemente el tema de la energía. Aquí simplemente es un par de críticas que le tengo que trasladar, y es respecto a los informes de supervisión del mercado minorista de electricidad y el informe del mercado minorista de gas. Que los informes de 2021 y 2022 aún no se han publicado, y el de 2020 se publicó en marzo de 2022. Entonces, no sé a qué responde esta anomalía, no sé si es a falta de personal, si le falta información, si no hay una cooperación. El caso es que eso nos preocupa un poco. Y también le quiero preguntar respecto a esto, por si el problema fuera que hay que crear un regulador específico para la energía, que podría ser. Igual le hago la misma pregunta para el ámbito de las telecomunicaciones. Igual eso podría ser una solución, que no lo sé, y ahí se lo dejo. Y, por último, ya termino, una pregunta solo sobre el tema de puntos de recarga que nos están viniendo a ver. No sé si la CNMC está trabajando en agilizar los tiempos de respuesta a las distribuidoras eléctricas para solicitud de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Una pregunta que voy a responder tranquilamente cuando pueda. Y, luego, por último, simplemente en el ámbito postal, hoy leíamos una noticia precisamente de correos, en su servicio Correos Cargo para el transporte aéreo de mercancía, con la joint venture que creó con Avoris. Y bueno, ahí parece ser que hay una contratación basada en una forma contractual basada en una figura de servicios de I+D que al final ha hecho que la empresa haya perdido casi 25 millones de euros cuando esperaba casi 2 millones de euros de beneficios con la línea Madrid-Hong Kong. Eso es el año 2022. No sé si la CNMC tiene competencia en ese esto, es consciente de esto o puede arreglarlo de alguna manera. Y por lo demás, simplemente quería felicitarle. Entiendo que llevan muchísimos temas, es muy arduo lo que hacen. Yo soy el profesor de admiración, porque dedicarse a esto tiene que ser bastante complicado con tantos mercados que regular y lo dinámicos que son. Por tanto, darle las gracias y agradecerle también su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Diego Taibo. Gracias, presidente. Quiero agradecerle, señora Fernández, pues que su comparecencia en esta comisión, y también pues pedirle que traslade nuestro agradecimiento y reconocimiento a los trabajadores de su organismo. Y aprovechar para desearle un feliz cumple aniversario por los 10 años de creación de esta entidad y por su buen hacer. Suscribimos la alta calificación y los ánimos que le daban a la hora de realizar esta comparecencia, puesto que consideramos que es una comparecencia muy relevante, o al menos así lo entendemos aquellos que creemos ideológicamente que la figura de la competencia en los mercados es fundamental desde un punto de vista económico, social y laboral. Como cuestión previa, porque así se ha comentado, quiero manifestar que las enmiendas legales que se van a tramitar no suponen en modo alguno una usurpación del debate parlamentario, como así se ha dicho por alguna portavoz. Tendremos ocasión de deliberar, de discutir y de trabajar sobre ellas. Y, en todo caso, responde a una petición reiterada por parte de la CNMC que todos los grupos aquí pues, han reconocido. Para nuestro grupo es muy importante
que los mercados estén regulados y controlados. Porque la experiencia histórica nos ha demostrado que en muchos aspectos los mercados no se regulan por sí solos y, al contrario, generan unas desviaciones negativas que deben ser corregidas. En los últimos tiempos, desde ciertos sectores, se estaba empezando nuevamente a cuestionar el grado de intervención o regulación que el gobierno actual progresista de Pedro Sánchez está a desplegar sobre sectores estratégicos, que además en la historia reciente han sido los actores de graves crisis económicas y financieras. Y las noticias recientes parecen estar dándonos la razón, viendo lo que está a acontecer en el sector bancario, con la desregulación impuesta por el anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que está generando una falta de confianza en el sector que solo desde el equilibrado intervencionismo se puede resolver dando las respuestas adecuadas. El Grupo Socialista siempre ha defendido que para lograr una economía social de mercado altamente competitiva debe garantizarse un trato justo y digno al trabajo y al consumo, y debe promoverse el bienestar de toda la población. En este sentido, asegurar que haya una buena competencia entre los vendedores sirve a los consumidores para disponer de una oferta más variada, de mejor calidad y a menor precio. Asimismo, la libre competencia asegura a las empresas la igualdad de oportunidades en el mercado, de forma que el éxito de sus negocios dependerá de su capacidad, esfuerzo e innovación, y no se verá limitado por las obstrucciones que les impongan otros actores con mayor poder de mercado o que realicen incluso conductas ilícitas, si así se me permite. Como país, como ciudadano, la competencia hace que la producción nacional sea más competitiva dentro de nuestras fronteras y en el mercado global. Estos son vuestros objetivos y los resultados que vuestras acciones como entidad tienen en la sociedad, que sin duda son beneficiosas para el conjunto de la misma. Por eso, compartimos vuestra línea de trabajo recogida en el Plan Estratégico 21-26, con grandes retos como son la digitalización, la transición ecológica y el crecimiento sostenible. Retos, además, que son tractores del crecimiento económico de nuestro país. Queremos destacar la importancia de vuestro proyecto Municipios y Competencia, pues nosotros siempre hemos tenido una vocación y predilección municipalista, como la administración más cercana al ciudadano, que toma decisiones en ese día a día para mejorar la calidad de vida de estos. Unos municipios que, al igual que acontece con otros organismos como la CNMC, va asumiendo competencias nuevas, muchas de ellas impropias, con recursos al mismo tiempo limitados. Por eso creemos que habéis hecho un esfuerzo importante en la digitalización, donde queremos resaltar de vuestro plan de actuación reciente el impulso y la potenciación de la unidad de inteligencia económica, que habéis desarrollado mediante herramientas de digitalización y de inteligencia artificial, con acciones como la creación de nuevos indicadores y algoritmos automáticos para la detección de indicios de colusión a partir de la información de la base de datos en las que estáis trabajando para ampliar, actualizar y mejorar. También queremos resaltar el trabajo que estáis realizando en la digitalización de procesos internos para mejorar la eficiencia en la tramitación de los expedientes o el análisis y seguimiento de los modelos de negocio de la economía digital, para detectar posibles comportamientos anticompetitivos. Otra medida es supervisar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de neutralidad de la red en los servicios comerciales de los operadores. Todas estas medidas nos parecen muy relevantes dentro del plan de actuación, como el impulso de herramientas digitales para poner al servicio de los consumidores el acceso al dato horario del consumo de electricidad, para facilitar a los consumidores la comparación de las diferentes opciones de suministro existentes en el mercado, teniendo en cuenta sus datos y su perfil de consumo, el cuándo ponemos la lavadora, que usted antes hacía referencia. La incorporación de los datos de la factura permite disponer de ese acceso directo, fácil e intuitivo al comparador de ofertas de vuestro organismo y avanzar en una regulación dinámica del sector hacia el consumidor. Estas iniciativas nos resultan interesantes. Y el Grupo Socialista va a apoyar todas las medidas que se pongan encima de la mesa para bajar el gasto que están soportando los consumidores. Por eso, el Gobierno de España está liderando en Europa el cambio para modificar el marco del mercado energético europeo, ya que, en definitiva, lo que se pretende es dar un rol de centralidad a la figura del consumidor en materia de energía, promoviendo la innovación, una mayor integración de fuentes renovables,
un consumidor, en definitiva, en un contexto energético que se presenta como la descentralización del sistema ante el autoconsumo y la posibilidad de plantear posibles cambios en el mercado eléctrico y la fijación de precios frente al actual sistema marginal de fijación de precios. Todo esto es mucho más importante si cabe en el actual contexto de incertidumbre y de crisis al que usted hacía antes referencia de los mercados energéticos y en las cadenas globales de suministro acentuadas más si cabe por la guerra ilegal de Putin contra el pueblo de Ucrania. En este sentido, nos parece muy interesante vuestro plan de actuación hacia la descarbonización de la economía y la certificación energética renovable o la promoción de la entrada de nuevos agentes servicios en los mercados energéticos, los vehículos eléctricos y así también la apuesta por el ferrocarril como medio de transporte. También en el sector de las teleco y el audiovisual es muy importante la actuación de la CNMC para contribuir a la transformación digital y que ésta se realice siempre en beneficio de los consumidores. En esto, la apuesta del Gobierno de España por el impulso y la modernización del sector es determinante, con normas como han sido la Ley General de Teleco y la Ley General de Comunicación Audiovisual, en los que el centro de todas las medidas ha de ser, insisto, el consumidor. Por eso, es importante reforzar la protección de los usuarios de comunicación en el entorno digital, asegurando que sea transparente, confiable, seguro para los usuarios finalistas. También consideramos fundamental el papel de vuestro organismo en la defensa y existencia de una competencia efectiva en los mercados, para que ésta beneficie a los consumidores. Por eso, es importante que esté presente en vuestro plan estratégico que se va a promover una mayor competencia y un mejor funcionamiento de los mercados a través de la mejora de la regulación y la eficacia de la intervención pública en estos mercados. También es necesario, a nuestro juicio, aumentar los esfuerzos de estudio e investigación para la eliminación de obstáculos y barreras innecesarias y así impulsar de un modo más eficaz y sostenible la recuperación, la productividad, la innovación y la digitalización de nuestra economía, favorecer la sostenibilidad medioambiental y reforzar la protección de estos consumidores, especialmente los más vulnerables. Otro de los retos que nos marcamos y que tenemos, y que también ha sido recogido en su plan de actuación, es el cómo estamos distribuyendo los fondos europeos. El Gobierno de España ha sido reconocido como uno de los gobiernos más responsables y que cumple con su plan de recuperación. La Comisión Europea ha reconocido nuestro esfuerzo, compromiso y buen hacer, tanto que ha apoyado a España ante la estrategia de desgaste que el Partido Popular se empeñó en iniciar. Mientras el Partido Popular va a Bruselas a sembrar dudas sobre la gestión de los fondos, el Gobierno los gestiona. Y de las 6 autonomías que más fondos han recibido, 4 están gobernadas por el Partido Popular. En definitiva, los objetivos que tenemos como país no son otros que mejorar las condiciones en las que se encuentran los consumidores, mejorar la competitividad de nuestras empresas y la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, construir entre todos y todas un país de prosperidad y de crecimiento económico que no deje a nadie atrás. Y esos son los objetivos que tiene este Gobierno y que tiene el Grupo Socialista. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia juega un papel fundamental. Por eso nuestro grupo le ofrece toda nuestra colaboración y le agradece este trabajo. Señora Fernández, en cuanto al plan de actuaciones que ha presentado, creemos que es muy importante declarar pues toda esa generación de sinergias entre las distintas áreas de actividad. Reconocemos que la suya es una institución muy compleja, que se creó en el año 2013, fruto de la integración de otros organismos reguladores preexistentes, que nos ha llamado la atención que el portavoz del Partido Popular pues haya manifestado si sería necesario la creación de un nuevo organismo regulador sobre el sector de las telecos, sobre ciertos sectores, cuando pues estos sectores existían y fueron fusionados precisamente en este nuevo organismo, que es la CNMC. En definitiva, le ofrecemos nuestro apoyo y le conminamos a que continúe con su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Taibo. Es el turno de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tiene la palabra.
Muchísimas gracias, señoría. Señores, me indican que si puedo terminar a las 2:15 mejor, porque tienen ustedes a las 4 una tarde muy cargadita, así que vamos a intentar hacer lo posible. Si alguna pregunta quedara sin responder, por favor, les ruego me lo indiquen al final y estaré encantada de trasladarles la respuesta por escrito o incluso en una visita posterior de las habituales que hacen ustedes a nuestra casa. Estaremos encantados, incluso además puede que hasta con los directores, que son los que seguro que van a responder mejor que yo a algunas de las preguntas. Muy bien, empiezo por las preguntas de doña Idoia Sagastizábal. En primer lugar, cuando ella menciona límites a nuestra independencia como consecuencia no solamente de las posibles sobrecargas de funciones, sino también por el hecho de nuestra propia creación. Sí, es cierto, habríamos dado la bienvenida a un debate en el que se pusiera de manifiesto, por ejemplo, una mayor autonomía presupuestaria, puesto que tenemos un presupuesto limitativo, también a una posibilidad de modificar nuestro organigrama para adaptarlo a los cambios. Por ejemplo, ahora tendríamos que tener una dirección de servicios digitales y no la tenemos. O, en fin, cierto, no pierdo la esperanza, no ha dado tiempo en esta legislatura, pero seguro que nos veremos en la próxima legislatura y, por lo tanto, seguiré pidiendo. Muchas gracias. En cuanto a la reducción del IVA en los alimentos, esta es una pregunta que han hecho varios de sus señorías. ¿Qué es lo que está haciendo la CNMC en este punto? Nuestra función es verificar que hay competencia, no tanto verificar que el consumidor directo se beneficia de... El consumidor para nosotros es un proxy de nuestra actuación. Actuamos en general para que los mercados proporcionen al consumidor en general. Es decir, no vamos a estar verificando que en determinado territorio una gran superficie no ha bajado los precios, pero sí que vamos a estar verificando si se han producido acuerdos con usuarios para no bajar esa reducción o si en algún entorno hay alguna empresa que tenga una posición de dominio tan clara que puede permitirse el lujo de no rebajar esa rebaja del IVA. Entonces, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Estamos haciendo un estudio en el cual, con el cual estamos requiriendo información a grandes superficies, a centros de distribución de alimentos, etcétera, para verificar en qué medida la mayor concentración en un territorio determinado está impidiendo un traslado efectivo de esa rebaja. Es decir, en qué medida la mayor concentración en sí no está permitiendo la competencia suficiente que haga que se traslade de verdad esa rebaja de los alimentos al consumidor final. Y en ese estudio estamos ahora mismo requiriendo información y haciendo nuestros análisis. Pero la idea es efectivamente colaborar para verificar si no se ha trasladado el porqué y si hay alguna razón que tenga que ver con una falta de competencia, que sí que sería propiamente de nuestro ámbito. Tema de la interconexión. El tema de la interconexión, me decía usted que espera que no haya nuevos sobresaltos. A ver, el acuerdo con mi contraparte francesa, con la CRE, está firmado. Hemos ya asignado cuáles van a ser nuestras contribuciones o las contribuciones de nuestros gestores de red a ese proyecto. Es cierto que estamos observando una subida y un incremento constante de las materias primas como consecuencia del shock de demanda y como consecuencia del poder de la oferta, por ejemplo, en la fabricación tanto de conversoras como de cables, con lo cual no podemos descartar que pueda haber nuevas subidas de precio, en cuyo caso volveríamos a analizar que el proyecto efectivamente sigue teniendo sentido económico. Lo hemos hecho a cada subida y hemos concluido que lo sigue teniendo. En principio, en la medida en que ya están en las rondas de negociación los propios TSOs para la adjudicación de los contratos, entendemos que se pondrán a construir, con lo cual no debería de haber nuevos sobresaltos, pero... De nuevo, los mercados están movidos. O sea, que hemos hecho todo lo que hemos podido con las condiciones que tenemos hasta la fecha. Cargadero de Bilbao, no le puedo decir, lo siento. Infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico. Vamos a ver, aquí lo que dispone la norma es que los distribuidores serán los encargados de desplegarlas en la medida en que después de convocado un concurso o un procedimiento competitivo se confirme que no hay interés en la iniciativa privada para desplegar los puntos de recarga. Y esto es así porque si son los distribuidores es el consumidor de nuevo el que acaba pagando esta infraestructura. Por lo tanto, tenemos que dar una entrada primero a la iniciativa privada para que desarrolle esto como si fuera un negocio adicional que va a tener sus beneficios. En la medida en que este procedimiento no se convoque, pues nosotros lo que estamos haciendo es precisamente un estudio desde promoción de la competencia para verificar si hay nuevos obstáculos o si hay cuestiones que no estamos viendo y así cuando se empiecen ya a instalar, agilizar lo más posible los procesos. O sea, tratamos de verificar qué potenciales barreras nos podemos encontrar al despliegue de esos puntos de recarga. Estimamos que el estudio
tardará entre 12-18 meses y con un poco de suerte podremos sacarlo a consulta pública a mitad, más o menos. ¿Cómo nos limita a nosotros el que nos atribuyan más competencias? ¿Qué es lo que nos supone en términos de coste de oportunidad? Pues nos retrasa en algunas cuestiones. Por ejemplo, lo comentaba, en cuanto a las retribuciones de las redes de distribución que nos adjudicó, o sea, estamos revisando las que competían al Ministerio de los años 17, 18 y 19. Nosotros tenemos competencia a partir del año 20 y es lo que estamos haciendo, pero obviamente nos habría gustado publicar esto ya y vamos con retraso. También, y entro aquí con el informe de supervisión de los mercados minoristas que me preguntaba su señoría del PP, la verdad es que se suelen sacar en esta época dos años pasados, es decir, el del 20 se sacó el 22 en marzo con un avance de lo que suponía el propio 22, el del 21 se sacará dentro de poco con un avance de lo que supone el 22, lo que sí que estamos es intentando insistir lo más posible en la propia supervisión en sí y hasta que no tenemos cerrada la supervisión no emitimos el informe. Y por cierto, entiendo que incluso aunque hubiera un organismo autónomo de energía exclusivamente, las 24 nuevas funciones que nos han caído en energía le habrían caído igualmente a ese organismo supervisor, con lo cual si hay retrasos en energía lo son no tanto por la configuración de un organismo multidisciplinar sino por el hecho de que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces creo que no se arreglaría la situación. El coste de oportunidad que tiene, pues nos gustaría a lo mejor estar dedicándonos a ver el nuevo periodo regulatorio de energía, con calma y tranquilidad. Era mi ilusión hacer audiencias públicas con todos los operadores concernidos para oír qué hemos hecho en este periodo regulatorio que se acabó, qué podemos mejorar, oírles a todos, y no nos va a dar tiempo. No nos da tiempo para programar mejor las actuaciones futuras. Y ese es un coste de oportunidad, obviamente. Prohibición de contratar. Observamos, y también aquí su señoría de Unidas Podemos me ha hecho una pregunta al respecto, creo que varios de ustedes me la han hecho. ¿Qué está pasando con las prohibiciones de contratar? Pues que aunque sean una derivada automática de la constatación de una infracción de competencia, lo cierto es que no se están aplicando. Y no se están aplicando porque hay dos posibilidades. O bien se aplica por la Junta Consultiva de Contratos del sector público, es un procedimiento que nosotros cuando decretamos que existe una infracción notificamos a la Junta para que inicie el procedimiento de declaración de la prohibición de contratar. Eso es lo que todas las empresas solicitan, la suspensión como medida cautelar ante la Audiencia Nacional junto con la suspensión de la sanción, lo cual es perfectamente legítimo en un Estado de Derecho, es lo que hace todo el mundo por defenderse, y lo que sí que constato es que es verdad que la Audiencia Nacional sistemáticamente suspende todas y cada una de las sanciones de competencia por entender que en el análisis del interés general o el perjuicio para la parte pues debe primar el segundo. Yo creo que es una cuestión para sus otras señorías, las de la Audiencia Nacional, ¿no? Pero es cierto que hay suspensión de las multas, lo cual no implica que la resolución de fondo acabe siendo anulatoria. De hecho, lo hemos visto con pañales para adultos, ha tardado 6 años, pero se han confirmado en su totalidad. Hemos visto, por ejemplo, en paquetería express, que la Audiencia Nacional nos ha dado la razón en todas ellas. Lo que sí que es cierto es que es más noticia cuando nos suspenden una multa o cuando perdemos que cuando ganamos. Los periódicos siempre se deben también a los que ejercen la publicidad en ellos. Entonces, bueno, yo tendré que invertir más en publicidad en los periódicos, quizá, para que saquen las resoluciones cuando también gano, ¿no? Porque parece que se hacen menos eco. Pero es cierto que se suspenden las sanciones, se suspenden, lo cual no quiere decir, lo he dicho algunas veces en público, que eso implique una anulación con respecto al fondo. También es cierto el ruido que durante muchos años hubo por la anulación de todas nuestras sanciones, exclusivamente en las sanciones, por aquella comunicación de cálculo de las sanciones que el Supremo consideró no ajustada a derecho y cayeron todas como en dominó. Tengo que decirles que todos los recálculos de las sanciones que hemos hecho, de acuerdo con nuestra nueva metodología, están siendo confirmados sistemáticamente por la Audiencia Nacional, con lo cual ese ruido creo que de alguna forma se va a calmar un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora con la prohibición de contratar? Que como vemos que no se aplica, vamos a recurrir al segundo mecanismo que nos permite la ley, que es que en nuestras propias resoluciones se determine ya
el alcance y la duración de la prohibición de contratar. Hasta el máximo de los 3 años que determina la ley, nosotros podemos ya decretar en la propia resolución qué alcance y qué duración tiene. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Creemos que tiene varias ventajas. Primero, tiene una ventaja de seguridad jurídica para las empresas. Estamos teniendo consultas de organismos internacionales en los que se presentan para competir empresas españolas que tienen una prohibición de contratar no ejecutada, suspendida, y que nos preguntan si pueden o no pueden concurrir. Y yo tengo que responder, esto está suspendido, no me queda más remedio que responder esto. Entonces, el organismo internacional convocante se queda en una situación de incertidumbre sobre si debe o no admitir a estas empresas, por ejemplo, a esa licitación. Esta incertidumbre se termina cuando sea yo quien imponga la prohibición de contratar, porque impondré duración de alcance, y si el producto al que le he impuesto la prohibición de contratar no es el producto de la licitación, al menos no la contamino. Con lo cual ya, primera garantía, seguridad jurídica. Segunda, si es la Junta de Contratos del sector público, tiene que imponer la prohibición de contratar frente a toda la Administración. Esa empresa no podrá contratar con ningún ente de la Administración. Si soy yo quien lo impone, al establecer duración y alcance, que puedo hacerlo, puedo limitar mejor el impacto y puedo determinar dónde tiene sentido prohibirle a esa empresa que contrate. Si hablamos de empresas que tienen 1000 negocios, no va a tener sentido prohibirle toda la contratación, como haría la Junta. Yo sí que puedo modularlo. Tercero, el hecho de imponer la prohibición de contratar con inmediatez marca disuasión. Una empresa que ve que a lo mejor dentro de 8 años tiene que prohibir, veremos si existo. Si es inmediatamente cuando yo impongo la resolución, por supuesto puede ir a los tribunales, por supuesto la pueden suspender, pero también se puede plantear presentarme un programa de cumplimiento normativo suficientemente sólido que nos dé garantías de que no va a volver a cometer esa infracción, con lo cual hemos ganado doblemente porque tenemos un asesoramiento preventivo. Obviamente, si esa empresa incumpliera ese programa de cumplimiento normativo, va a tener un agravante en la siguiente sanción, no cabe duda. Pero al menos esa inmediatez nos permite que aquellas empresas que estén comprometidas con el cumplimiento de la defensa de la competencia y pongan en funcionamiento programas de cumplimiento serios, rigurosos y sólidos, no cosméticos, que vamos a valorar, tenemos por ley la posibilidad de levantarles la prohibición de contratar, con lo cual adelantamos los posibles efectos beneficiosos de la medida. Esas son las razones por las que nos llevan a decidir hacerlo nosotros, y estamos intentando, hemos sacado a consulta pública con la mayor transparencia un primer documento sobre criterios, y lo que queremos es aprobar una comunicación, que la aprobará el Pleno de la CNMC, previa comunicación también al Consejo de Defensa de la Competencia, con representación de las comunidades autónomas. Esperamos hacerlo este mismo año, a ser posible, antes del verano. ¿Qué pasa con sanciones? Y tanto en este caso su señoría Sagastizábal como su señoría Chema, en relación con los límites máximos de las sanciones de competencia. Si tenemos una manipulación de 25 años, obviamente, a poco que lo hayan hecho bien, como mínimo un 10% de subida de precios habrán obtenido. ¿Cuál es el límite de la sanción que nos marca la ley? El 10% del volumen de facturación de la empresa en el ejercicio anterior a la multa. Con lo cual, cualquier cártel de más de un año en el que hayan cargado más de un 10% nos coloca en multas no disuasorias, por ley. O modificamos el límite legal o recurrimos a otro tipo de sanciones que pueden ser más efectivas, como la prohibición de contratar, de ahí que nosotros queramos imponerla ahora directamente, o como las multas a directivos, que tienen en nuestra ley un límite de 60.000 euros, pero que todos sabemos que es la última milla del acuerdo o de la colusión. El que va a la reunión, la que coge el teléfono y dice cuál es el precio. Esto, si conseguimos disuasión, también vamos a conseguir frenar estas prácticas. En las enmiendas que sus señorías tienen hay una que precisamente tiene que ver con eso. El aumento de las sanciones a individuos que directamente participen en las infracciones de hasta 400.000 euros, en línea con lo que establece la normativa en materia de mercados financieros, ¿no? O sea, de la CNMV. Fondos europeos y contratación pública. ¿Qué más podemos hacer desde la CNMC? Pues es una buena pregunta y si hay sugerencias las adopto, pero creo que en este ámbito estamos intentando todo. Supervisar para que no haya colusión. El artículo 150 creo que nos va a dar una muy buena herramienta de paralización previa. Toda la batería y la artillería formativa que tenemos, el hecho de formar estos 500 empleados este año, solo este año, tiene otra ventaja, y es que nos hacemos
hacemos accesibles a esos empleados públicos que van a tener que diseñar los pliegos, que si en un momento determinado tienen una duda, van a coger el teléfono y nos van a llamar. Las guías que tenemos, que las hemos además sacado a consulta, que son públicas, esa labor de ir paseándonos por todas las la geografía española con el tema de municipios y competencia, donde estamos tocando muchos temas de contratación pública también. Yo creo que todo ayuda, pero sí que es verdad que si no está llegando a las administraciones, bueno, estamos participando últimamente también con presencia del director de promoción de la competencia, que me acompañó hoy aquí en la conferencia, y siempre lo digo mal, intersectorial del Ministerio de Economía con las consejerías de Economía de las distintas comunidades autónomas, donde les explicamos todo aquello que estamos haciendo en materia de contratación pública. Pero vamos, para nosotros es prioritario y lo vamos a seguir haciendo. Reforma en el mercado de la electricidad, que está ahora mismo planteándose. Como saben, tenemos un mercado marginalista donde tiene una serie de mecanismos como la contratación day ahead, de un día para otro, más los mecanismos de balance. Hay una visión general de que estos mecanismos han permitido la creación de un mercado interior de la electricidad, que era impensable hace 10 años, y que han funcionado en general adecuadamente. Lo que también hay una visión general es que esa volatilidad de los mercados provocada por circunstancias absolutamente sobrevenidas no es asumible por el consumidor. Se ha llegado ya a la conclusión de que medidas de parche a lo mejor no son suficientes y que algo hay que hacer. ¿Qué es lo que está circulando? ¿Cuál ha sido la consulta que la Comisión ha puesto encima de la mesa y que terminará en abril su consulta? Pues una combinación, es decir, mantener la estructura esencial de los mercados tal y como están previstos ahora, pero introduciendo elementos o instrumentos de contratación a plazo que permitan reducir esa volatilidad. Y aquí es donde yo diría que hay más disensión entre unos países y otros. Hay quienes están más por la labor de hacerlo vía PPAs, otros por contratos por diferencias. Hay quien incluso se plantea la regulación de los precios de determinadas tecnologías que puedan dar backup. Hay quien no quiere ni oír hablar de la regulación, pero lo que está claro es que sí que hay una rama común o un elemento común entre todos, que es mantener las bondades del mercado que han funcionado, corregir las que no han funcionado, reduciendo la volatilidad con esa mejora de la contratación a plazo y generando más liquidez en los mercados secundarios y de plazo. Todavía no hemos hecho desde la CNMC nuestra contribución a esta consulta. Hemos llevado a cabo internamente un montón de encuentros con expertos y con quien ha tenido pues, el operador del mercado, en fin, para que nos trasladaran sus visiones, y estamos generando reflexión interna para llevar a cabo esa contribución. En todo caso, en los grupos de trabajo de ACER estamos permanentemente interviniendo. Paso a su señoría María Muñoz. Anulación de la inspección de Altadis. Efectivamente, nos anulan la inspección dentro de lo que fue la investigación en los mercados de tabaco, que había varias compañías, la de Altadis en concreto, nos la anula el Tribunal Supremo por no haber revelado a la defensa de la compañía que el equipo inspector disponía de un auto judicial. De hecho, a la pregunta de ¿lleva usted un auto judicial?, la respuesta fue no tengo un auto denegatorio de entrada y registro. ¿Por qué se dio esta respuesta cuando se tenía el auto y se podía haber dicho directamente? Pues porque se cumplía la jurisprudencia previa del Tribunal Supremo en Montivelo, donde se anuló porque, teniendo un auto denegatorio, no se reveló la existencia de ese auto denegatorio, por lo tanto se consideraba que ahí podía haber un vicio en el consentimiento. En el momento en que se tenía el auto judicial, la interpretación del equipo inspector es no hay vicio en el consentimiento, con lo cual le digo que no tengo auto denegatorio. Esto no se vuelve a producir porque hace ya mucho tiempo que cuando la CNMC va de inspección va con el auto por delante y ya se ha clarificado la jurisprudencia, con lo cual ahora la cuestión es qué pasa, obviamente, con esta inspección y si la extracción de todo el material que se derivó de la inspección nos lleva a tener que anular la infracción o no, o se puede mantener esa infracción, que de hecho pues estamos convencidos de que existía, la hemos probado, con el resto de elementos y evidencias que puedan todavía figurar en el expediente. No es la primera vez que nos pasa y en alguna vez anterior hemos conseguido mantener la infracción, así que bueno, esperemos a ver si tenemos la misma posibilidad.
suspensión cautelar de las multas, ya me he referido a esa cuestión. Si es fallo de la CNMC o fallo de los tribunales, bueno, nosotros en la parte que nos toca hemos analizado muy bien los posibles errores que hemos cometido y aquí tengo que decir una cuestión que la llevo pensando mucho tiempo y es que si comparo nuestra revisión jurisdiccional con la de varios países del entorno, la realidad es que, por ejemplo, en Portugal, sin ir más lejos, o en Francia o en Reino Unido, la jurisdicción de revisión es una jurisdicción especializada en materia de competencia. Nuestra jurisdicción de revisión es una jurisdicción de lo contencioso administrativo, mucho más ducha en procedimiento que en contenido de competencia. Creo que ahí juega un papel esencial el que hayamos reforzado nuestros procedimientos, juridificándolos al máximo, porque observamos que en la mayor parte de los casos las anulaciones no se producen por cuestiones relativas a la infracción en sí, sino por un procedimiento, una caducidad. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión claramente que hay que hacerse. Nosotros estamos intentando reforzarlo lo más posible, pero quizá habría que plantearse si de verdad estamos en la mejor de las posibles revisiones jurisdiccionales. Por otro lado, tengo que decir que esta litigiosidad esperamos que se pueda reducir con la introducción de otra de las enmiendas que tienen sus señorías para juzgar, que es la posibilidad de los settlements o la posibilidad de terminación de los procedimientos de competencia por una vía de transacción. Esto es fundamental. Somos uno de los pocos países de la Unión Europea que no lo tiene y lo que nos permite es terminar los procedimientos de infracción de infracciones claras de forma anticipada, sin tener que agotar recursos necesarios para otras investigaciones, con el reconocimiento por parte de las empresas de su infracción y una reducción de la multa en consecuencia. Y, por lo tanto, entendemos que una vez que han reconocido la infracción, difícilmente la recurrirán. Esto también va en sus enmiendas y supondría un ahorro de tiempo el poder multiplicar nuestros recursos a más investigaciones, por lo tanto, cerrar más cárteles, reducir ese gap, que tengo que decir que no sé de cuánto es lo que se nos escapa. Creo que con el incremento de la detección de oficio que hemos llevado a cabo, que hemos llegado a un 90% de detección de oficio, ese gap seguro que se está reduciendo y queremos seguir invirtiendo allí. En cuanto a las enmiendas, yo entiendo, y no soy nada experta en el procedimiento de cómo llegan o cómo no llegan, solo sé sufrir cuando veo que no se introducen en ningún sitio y que va acabando el periodo legislativo. Tengo que decirles que por favor las miren en sus méritos, que yo entiendo que el procedimiento de haberlas incluido no dejará contento a mucha gente, pero que las miren por favor en sus méritos, que las analicen en la medida en que las necesitamos y que van a contribuir a ejercer entre todos una mayor competencia en los mercados. Sector ferroviario, proceso de actualización de los cánones ferroviarios. Efectivamente, hasta hace relativamente poco eran una tasa que iba contra los presupuestos generales del Estado. La última reforma ya está previendo que, en lugar de ser esas tasas, sean prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Esto lo que nos lleva es a que cada vez se vayan orientando más a costes. La cuestión aquí es quién las fija y, en principio, cuando las empiece a fijar ya Adif y Adif a alta velocidad mediante una aprobación de su consejo con nuestro informe, allí yo creo que sí que seremos capaces de empezar a hacer un análisis de si realmente están orientadas a costes. Hay un concepto jurídico indeterminado en este nuevo sistema, que es que, además de añadir estrictamente los costes directos de administración de la red, se puede sumar una cosa que se llama una adición de un canon de lo que el mercado puede aceptar. Y esto es un concepto en blanco. Entonces, nosotros estamos ahora mismo llevando a cabo un estudio de costes directos de los administradores de infraestructuras y estos criterios para estar preparados para poder aplicar en definitiva, estos conceptos, ¿no? Fusión IAG Air Europa, pues la verdad es que me encanta que me haga esta pregunta, porque a mí nadie me ha notificado nada todavía y yo intuyo que debe ser porque las partes han calculado que esto tiene dimensión comunitaria. Es posible que después de la pandemia, superados sus volúmenes de facturación y con nuevos negocios en varios Estados miembros de la Unión, ahora haya más países afectados que no solamente Reino Unido y España. Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero habrá otros países y es muy posible que se esté notificando a nivel de la Comisión. En todo caso, sea la Comisión Europea o seamos nosotros, obviamente
cooperaremos y ya nos encargaremos de que no se reduzca más la competencia, sino que se siga protegiendo, y sobre todo en lo que son las rutas interinsulares, que son obviamente de gran interés general para España. En cuanto a la fusión de MassMobile y Orange, pues la tiene Bruselas, porque cumple los umbrales comunitarios. Como saben, yo la he solicitado, está todavía en plazo para que la Comisión Europea me la reenvíe o no. Es cierto que la Comisión Europea siempre ha tenido como tradición que las fusiones de operadores de telecomunicaciones las analiza siempre ella, porque quiere dar una visión homogénea. Veremos qué pasa, pero en todo caso, tanto si lo analiza Bruselas como si me la reenvía, la colaboración va a ser muy estrecha, porque no solamente conocemos el mercado mejor, hemos realizado hace poco la de Euskaltel más móvil y además somos el regulador de telecomunicaciones, sino porque además afecta a nuestro territorio y por lo tanto tenemos mucho que decir, ¿no? ¿Qué pasará después? Y aquí retomo la pregunta de su señoría del PP. ¿Qué puede pasar en un mercado como el español? La verdad es que tenemos un mercado de altísima competencia. Es cierto que tenemos un número muy elevado de operadores móviles virtuales, los OMVs, que no tienen despliegue completo de red. Es cierto que tenemos tres operadores con red. Uno de ellos tiene una red ubicuota, que es la de Telefónica, pero otros dos que tienen gran despliegue de red. Tenemos, entiendo, suficiente competencia en infraestructuras, y lo que tenemos es muchísimos operadores móviles virtuales que han podido desarrollarse al hilo de las obligaciones de acceso. Cuando el mercado está maduro, las obligaciones de acceso, si hay suficiente competencia, tienen que ir poco a poco decayendo. Pero es verdad que la fusión puede cambiarnos completamente el panorama de lo que tenemos. Y dado que se mide las cuotas de mercado tanto en virtud de las líneas que se tienen como en virtud de los ingresos que se obtienen, dependiendo de un parámetro u otro, cambiarán o no cambiarán las posiciones de las empresas en el mercado. Eso es algo que vamos a tener que ver. En todo caso, yo anticipo una revisión, si es Bruselas o seamos nosotros, una revisión muy a fondo, porque efectivamente nos coloca en una situación de mayor concentración. Puede ser positivo en relación con las infraestructuras que se tienen que desarrollar, más músculo, más masa crítica. Por ejemplo, es verdad que han ido reduciéndose los márgenes de los operadores de telecomunicaciones, pero puede ser también negativo en la medida en que en alguno de los ámbitos que se tenga que analizar se reduzca la competencia sin posibilidad de que haya competidores potenciales. Así que vamos a ver cómo lo analiza, sea Bruselas o nosotros, pero desde luego sí que puede tener un impacto en lo que es el diseño de nuestro mercado. El diputado Ferran Bel me preguntaba de estas 24 nuevas funciones, añado, solo en energía, porque por ejemplo en audiovisual hay 10 nuevas, en fin, si nos han dotado de nuevos recursos, pues la verdad es que sí, no nos han llegado aún, pero sí, nos han dotado. Nos han generado 53 nuevos puestos de trabajo en el 2022, fundamentalmente en el sector de la energía y en el sector audiovisual, por las nuevas competencias, de las cuales 37 son funcionarios, 17 son laborales. En el 2022 se han ocupado 14 de estos puestos, porque obviamente tenemos que recurrir a la oferta de empleo público, que lleva su tiempo en convocarse, y tenemos que luchar por atraer funcionarios a nuestra casa, y competimos con ministerios más potentes económicamente. Por lo tanto, lo que pasa es que somos muy buenos y vienen muy contentos. Así que la competencia, bueno, en todo caso, del personal laboral, hemos convocado hoy el proceso selectivo y tenemos previsión de finalizarlo en el propio 2023, así que sí. Se va el señor Capdevila, pero voy a contarle en un segundo qué pasa con el autoconsumo colectivo. Porque, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que nosotros solamente tenemos visibilidad de aquellas instalaciones de autoconsumo colectivo donde la generación y el vertido necesitan transitar por red, porque es lo que nosotros hacemos, los peajes. Solo aquellas donde hay generación en un lado, consumo en el otro y tránsito, tenemos nosotros datos, y esos van a ser siempre transparentes y los vamos a publicar. No sabemos, no tenemos el dato y tampoco tenemos medio legal de exigirlo, cuántas instalaciones de autoconsumo hay. Estamos permanentemente hablando con Red Eléctrica, que tiene el mismo problema que nosotros, porque a Red Eléctrica solamente se las notifican los distribuidores cuando están enganchadas a la red de distribución. Cuando están enganchadas, entonces lo que nos dice Red Eléctrica a título informal y sin poderlo verificar es que de las 279.900 instalaciones de autoconsumo que les declaran los distribuidores,
les dicen que solo 431 son de consumo colectivo. Estos son datos que la propia red eléctrica no tiene confirmados. Está en proceso precisamente de intentar clarificar cuál es la situación, porque es verdad y tenemos mucha suerte con que el autoconsumo se haya generado, pero pensemos qué puede pasar si un día no hay sol en una determinada zona donde todo es autoconsumo y hay que tirar de suministro y red eléctrica no tiene visibilidad. Entonces, red eléctrica está muy preocupada con ese tema, nosotros también, y estamos intentando ya empezar a obtener esa información para intentar, bueno, de alguna manera gestionarlo técnicamente y también desde un punto de vista económico. En aquellos casos donde haya retrasos para que los que, teniendo autoconsumo, quieren hacer vertidos a la red, en agosto se adoptó una norma que permite que con 2 meses de retraso se pueda imponer después una compensación por retardo a los titulares de la instalación. Lo digo porque, en fin, habrá que ver si de alguna manera con eso se puede resarcir un poco y si se reclama, ¿no? Pero en todo caso, lo que está claro es que hay muchos problemas en lo que es la declaración. Cuando detectamos que son los distribuidores los que están bloqueando o hay muchas quejas con respecto a los distribuidores, les hacemos un requerimiento de información, lo hemos hecho ya en algún caso, pero también es cierto que podemos tener problemas de distribuidoras sobrepasadas por los aluviones de demanda, falta de documentación por parte del promotor, esto sí que lo hemos visto en alguna ocasión, faltan boletines o tramitación de las comunidades autónomas. A veces faltan elementos técnicos de la seguridad. Nosotros estamos muy pendientes que de verdad falten esos elementos o que falte la medida y, por lo tanto, no se puede enganchar a la red. Y a veces también hay, si hay mucha generación junta, mucha generación colectiva junta, puede haber incluso un problema también de tensión. Y nos pasa, por ejemplo, en el corredor del Henares con los centros de tratamiento de datos, que hay un montón y que están generando, pueden llegar incluso a generar no solo un problema de necesaria infraestructura de distribución, sino incluso hasta de transporte, ¿no? O sea, puede haber muchos problemas, pero desde luego cuando nosotros observamos que el bloqueo viene por parte de los distribuidores, requerimos y analizamos qué está pasando, ¿no? Si se quiere ir, señoría, ya con... Bueno, después... No pasa nada. Cánones ferroviarios, ya lo he contestado. Estudio del transporte interurbano de viajeros, donde efectivamente decimos, proponemos la liberalización en rutas de más de 100 kilómetros. Aquí hacemos un análisis también de qué impacto podría tener la descarbonización. La realidad es que cuando ha habido liberalización también hay más innovación y, por lo tanto, puede haber también renovación de parque. Pero es cierto que es un tema que lo analizamos en el estudio. Y luego otra cosa que analizamos también, si nosotros no nos oponemos a que existan obligaciones de servicio público bien diseñadas, se compensen como se compensen, pero lo que está claro es que en la medida en que no tenemos ninguna ruta eficiente liberalizada estamos allí perdiendo recursos y hay consumidores que están pagando bastante más de lo que deberían de pagar. Si puede haber un decantamiento hacia el monopolio una vez que se liberaliza la situación, hombre, ahí tenemos las herramientas de competencia para estar verificando, pues, por ejemplo, que no se producen cierres accesos a estaciones, que los precios que se cargan en una ruta donde está solamente una empresa no son precios de abuso de posición de dominio. O sea, que ahí tenemos más mecanismos. Donde no tenemos es cuando hay un monopolio legal. Allí no podemos hacer nada para generar más competencia. En cuanto al tema de la morosidad empresarial, informamos muy favorablemente nosotros de este tema precisamente cuando emitimos nuestro IPN, pero además vamos a sacar una consulta pública para entender por qué, por ejemplo, las pymes no se están presentando suficientemente a los concursos públicos, cosa que nos preocupa muchísimo con todo el encaminamiento de los fondos de Next Generation, y queremos saber qué está pasando, si es un problema de mucha burocracia, si es un problema de falta de conocimiento, vamos a ver qué hay. Y uno de los problemas que pueden tener puede ser este, en la medida en que tengan que prestar garantías o avales y se vean incluso en situaciones de falta de cobro, ¿no? El señor Capdevila le ha contestado sobre el autoconsumo, las detecciones de oficio, que ¿por qué son importantes? Pues porque observamos que las solicitudes de clemencia en materia de cárteles empiezan de nuevo a repuntar, pero han tenido un periodo en el que nadie venía y delataba. Y nadie viene y delata por las acciones de daños. Claro, las víctimas tienen perfecto derecho y estamos animándolas a que reclamen esos daños. En la medida en que una empresa vea que además de... O sea, se puede salvar de la multa si viene con un programa de clemencia, pero va a tener que pagar esas sanciones, ¿no?
o sea, esos daños. Ahí es muy importante la detección de oficio, porque cuando detectamos de oficio mandamos una señal también que genera nuevas solicitudes de clemencia. Por lo tanto, es fundamental invertir. ¿Qué me gustaría en inversión? Me gustaría dotar todavía más de unidad de inteligencia económica, porque es el futuro, porque cada vez vamos a tener más economía digital y porque tenemos que movernos en la red como nos movemos en la realidad física, ¿no? IVA de los alimentos he contestado. Dispuesta a seguir recomendaciones y sugerencias. La memoria es una prueba. Ustedes me dijeron el año pasado que cómo es que no les había mandado la memoria antes. Hemos corrido todo lo que hemos podido para podérsela traer. Pero en todo caso, en nuestra propia ley existe un artículo, que es el 5.4, por el cual se nos puede pedir nuestra opinión consultiva. Allí entiendo que es la mesa, pero aquí esto ya no es mi negociado. El procedimiento lo marca propiamente la Cámara. Señor Guijarro, ¿qué podemos hacer nosotros en situaciones de incrementos de márgenes? Lo que sabemos es que cuando hay competencia los márgenes bajan. Toda empresa que tiene la posibilidad de ganar cuota de mercado de forma estable está dispuesta a sacrificar su margen. Si no hay competencia o hay una situación de transparencia tal que para qué sirve bajar mi margen, me lo va a bajar la otra y esto va a ser un juego repetido que no nos lleva a ningún sitio, ahí es donde los márgenes se mantienen altos. Y a nosotros nos compete tener esas estructuras abiertas para que realmente haya competencia. En cuanto al gap, lo que le decía, no lo sé, pero estoy segura de que con la detección de oficio lo estamos reduciendo. En cuanto al posible sobreprecio de las petroleras, lo he comentado, tenemos un expediente que está en principio ahí abierto. Los datos que nosotros tenemos, por otro lado, del traslado de los 20 céntimos, lo que nos dicen es que tanto en gasolina, en gasóleo como en gasolina se han trasladado. De hecho, en gasolina ha habido algunas estaciones de servicio que hemos detectado que no los han trasladado, pero son las menos, y el paso siguiente es analizar si no lo han hecho por un problema de competencia, en cuyo caso podemos intervenir, o por un problema de que, por lo que sea, en esa zona no ha habido. Sí, si hay un problema de abuso de posición de dominio o de colusión, podemos ir contra ellos. Pero los datos que tenemos nos dicen eso, que ha habido más traslado en gasóleo que en gasolina. En todo caso, para los márgenes de lo que son las refinerías, como le decía, hay un procedimiento en marcha. Competencia buena, pero para todo quizá no. Bueno, de hecho, la ventaja que tiene ser un regulador que agrupa regulación y competencia es que allí donde hay fallos de mercado que no se pueden resolver por la propia competencia viene la regulación. Y el caso de la descarbonización es muy claro. En la medida en que no se lleguen a cumplir las obligaciones legales en materia de descarbonización, veremos un problema de regulación y cuando se cumplan veremos qué competencia da de sí, ¿no? Hay un debate ahora mismo muy interesante y es hasta qué punto la competencia debe ceder el paso a, por ejemplo, cárteles cuando son hechos para mejorar la descarbonización, ¿no? Si debemos de no perseguir un cártel entre determinados productores que se ponen de acuerdo para reducir sus niveles de contaminación. Yo honestamente pienso que eso es una materia de regulación y no de competencia. Si es un objetivo esencial, debe regularse. Si es un objetivo de competencia, pues entonces tiene que competirse fieramente, ¿no? He dicho lo de las multas y por qué entiendo que en ocasiones no pueden ser suficientemente disuasorias y por qué lo de la prohibición de contratar. Su señoría Jiménez Revuelta, en cuanto a la legum, las cuestiones lingüísticas están excluidas del ámbito de la legum, incluso aunque tengan impacto económico, y lo sé. Por otro lado, el Tribunal Constitucional anuló el principio de eficacia nacional y de ahí que la legum no haya dado todos los frutos que puede dar porque ese principio a veces se interpreta de una forma tan amplia que nos impide a veces actuar, ¿no? Esperamos que la modificación que ha operado la ley CREA CRECE pues nos permita salvar algunas de esas deficiencias. Línea Madrid-Segovia. Nosotros no tenemos competencias en lo que es el diseño. Y tampoco, por lo que he estado preguntando por WhatsApp a mi gente, parece que tengamos una capacidad de iniciativa propia, pero vamos a seguir analizando hasta qué punto en algún momento se nos pida opinión y entonces estaremos encantados de hacer un análisis de impacto. En cuanto a los ODS, la verdad es que, bueno, sí, es verdad, vienen de Naciones Unidas,
quizás soy de una generación muy antigua, pero Naciones Unidas, pues es Naciones Unidas, ¿qué quiere que le diga? Por otro lado, es verdad que esos objetivos, lo que entre otras cosas están proponiendo es una descarbonización con la finalidad de ganar mayor independencia energética. Y es cierto que España, con los recursos naturales que tenemos, podríamos llegar a esa independencia energética, y le pongo varios ejemplos. En enero ha habido varios días donde el 75% de la energía casada ha sido de fuentes renovables. Eólica, solar. Es cierto que seguimos teniendo el problema del backup, de cómo llegamos cuando no tenemos. Bueno, eso se consigue aligerar con diversificación y estamos en ello. Con almacenamiento también estamos en ello. Con flexibilidad, todas las soluciones de flexibilidad en red. Estamos también avanzando allí y en la transición pues tendremos que tirar de gas o de lo que sea, nuclear que está pues llegando a su moratoria e hidráulica de bombeo. Pero es cierto que también podemos llegar a una mayor independencia con una apuesta por renovables siempre que se asegura, ¿no? Vamos a su señoría Juan Luis Pedreño. Ya estoy agotando mi tiempo, pero bueno. De la fusión Orange Más Móvil he hablado de ingresos versus cuota de mercado, cómo lo medimos. Es verdad que estamos ahora mismo analizando esa orden ministerial que incrementa el límite máximo de las frecuencias. Supongo que emitiremos informe, creo que pasó en el pleno último, con lo cual pues, lo que venga en el informe no puedo adelantarlo porque es palabra de mi consejo. El tema de la ciberseguridad, la verdad es que ahí nosotros no tenemos competencias, sino que es el propio ministerio. Cuando por razones de interés o de defensa nacional o interés estratégico se bloquee la posible entrada de inversiones de fuera de la Unión Europea, y esto abarca también su comentario, no sé quién me comentaba sobre China, me parece que era. Pero allí nosotros informamos en su momento el proyecto de ley, pero no tenemos competencias en la materia. En cuanto a la DMA, ¿si va a resolver el problema? Pues yo creo que sí, porque no es tanto un tema de sanción, es un tema fundamentalmente de imposición de obligaciones que van a permitir que las grandes plataformas no se apalanquen en todas sus fortalezas. Por ejemplo, la gran acumulación de datos va a imponer una separación de los datos que obtiene, por ejemplo, Google en el buscador, para no utilizarlos a la hora de su comparador de precios, por ejemplo, y eso va a permitir que haya una situación de un terreno de juego más equilibrado que va a permitir a compañías luchar en cada una de esos ámbitos en los que antes las plataformas se unían y utilizaban toda su fuerza. Y por eso es tan importante que nosotros estemos habilitados, porque vamos a poder estar vigilando que se cumplen esas obligaciones y que, por ejemplo, Facebook no utiliza todos nuestros datos de perfil para colocarnos un producto y, por lo tanto, no puede competir pues el Corte Inglés, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a si no hemos abierto procedimiento contra las grandes, tenemos uno en estos momentos en investigación contra Amazon y Apple. Y es verdad que hemos declarado a Amazon operador postal, es decir, que allá donde tenemos capacidad de actuación, actuamos. Pero es cierto que muchos de los problemas que plantean son de ámbito global y quizá está mejor ubicada para ello la Comisión Europea. Con la DMA vamos a ser todos, en la medida en que estemos habilitados, los aplicadores de estas normas, ¿no? Y fundamentalmente yo no creo tanto en las sanciones, sino en esas obligaciones y esas prohibiciones de separación o de apertura de mercados. Del fair share todavía no hemos mandado nuestro posicionamiento a Bruselas en el marco de la consulta. Estamos ahora mismo, igual que con el mercado energético, oyendo opiniones y creándonos nuestro propio criterio. Aquí, fundamentalmente, los dos argumentos más esenciales son, de un lado, las infraestructuras que tienen que desplegarse para soportar todo ese nuevo contenido y para dar cauce a toda la maravilla de la ausencia absoluta de latencia del 5G, pues requieren inversiones muy considerables. Por otro lado, los titulares de las plataformas de contenidos lo que dicen es soy yo, precisamente con mis contenidos, el que atraigo al usuario a utilizar tu infraestructura y, por lo tanto, soy yo el que te estoy generando a ti ingresos. Esos son los dos, fundamentalmente, los dos polos de discusión y estamos viendo qué sentido económico tienen unas y otras posiciones, ¿no?
Protección de menores en Internet, sí, estamos en ello a través de ERGA. Sacaremos una comunicación también para identificación, también pues, por temas de edad, etcétera. Temas de las ayudas, datos de ejecución con respecto al despliegue de la banda ancha. Sí, son datos de ejecución. Los hemos obtenido tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas. Pero es que en la propia web del Ministerio hay bastante información que nos ha permitido empezar con el estudio. No obstante, es verdad que cuando nosotros cuando requerimos a un organismo para que nos informe, normalmente nos da la información. De los informes de supervisión ya he hablado. Y de correos, última pregunta. Situación financiera no es competencia nuestra. Nosotros tenemos que velar porque lo que es el servicio postal universal se preste de la forma adecuada, con los costes adecuados y con la calidad adecuada. Y luego, en la medida en que Correos sea un operador con posición de dominio, pues tendremos que verificar qué es lo que hace. Pero en cuanto a qué inversiones lleva a cabo o no, si no afectan a lo que es la prestación adecuada del servicio postal universal, no tenemos competencia para ello, con lo cual no entra dentro de mi. Por último, señor Taibo, darle las gracias por su apoyo, decir que seguimos oyendo todas las recomendaciones y críticas con el máximo interés y que, bueno, esperamos que en la comparecencia del año que viene hayamos podido dar respuesta a muchas de sus preocupaciones. Y ya les dejo porque tienen una tarde muy, muy ocupada. Gracias. Muchas gracias, señora Fernández Vicien. Saben que hay este segundo turno. Yo creo que es prescindible, salvo que alguien quiera insistir. Pues nada, le damos muchísimas gracias a usted, señora presidenta, por la labor de estos años que lleva usted al frente de la institución, por los 10 años de la misma. Gracias a todos los que le acompañan y sabe que nos tiene aquí a su disposición. Ha sido muy ilustrativo. Se levanta la sesión. Muchas gracias.